have a civilian requiring assistance. ¿Qué pasa, compañero Jesús? Bienvenido por acá. Vale, ¿cómo estás, Vale? Bienvenido acá al directo. Alonso, que va llegando por acá al directo. Eric de Jesús, Jesús Ramos, el Copa Carlitos, Don Tom por acá. Julio Ordóñez, William, que va llegando. Nauna Chelo por acá. ¿Qué pasó? Hola, Vale, ¿cómo estás? Junior Mora por acá. El compa Janner Alfaro por acá. Oliver Rodríguez, qué rollo, compañero. Bienvenido al directo, hermano mío, por acá. Gabo, el compa Carlos, Andrés Villegas, Sergio Arasayel, que estoy por ahí. Daniel Galindo. El compa Dani Casanova por acá. Omar González, ¿qué pasa, hermano? Bienvenido acá al directo, hermano mío. El compa Clau Gauna por acá. Carlos Villalobos, creo que decía por acá. Ricardo Núñez, saludos desde Irapuato, Guanajuato. William Álvarez por acá, un saludo, hermano. Hola, soy uno por acá. Mario Mesta, saludos, compita, compita, perdón, Mario. Bienvenido directo, hermano mío. Toby por acá, vale, ¿tú cómo andas, muchachona? Eduardo por acá. El compa Abner Miranda, Santi Santiago, Juan Gracia, que anda por acá. Pensé que decía García. Marco Berra por acá. Saludos, compañero. El compa Edwin Hernández. Ya llegué, ya estoy aquí. ¿Qué pasó, hermano? Bienvenido, compañero. ¿Cómo andamos, muchachones? Bienvenidos, hermanos míos, por acá. Compa Carlos en YouTube también. Don Tom. Dice, te sigo hace 5 años. Muchas gracias, compita, por seguirme ya tanto tiempo. Venado de Actixco por acá. Hola, Axel. Hola, compañero. Abner Miranda por acá. Soy nuevo. Bienvenido por acá, compa. ¿Quién era? Ah, Abner. Bienvenido al directo, hermano mío. Alfredo Guzmán por acá. William Alexander. ¿Cuándo era la policía de Nicaragua? Ya está pendiente, hermano. Ya se le encargué a mi hermano. Yo creo que queda en estos días, hermanito. Lucas Farías por acá. Lucas Hernández. ¿Qué pasó, compañero? Bienvenido. Isaac del Carmen por acá. Edwin Hernández. Pelón Enrique por acá. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro, amigo! Ya tenía rato, hermano, sin prender. Pero, amigos, créanme que la neta sí quería aprender, pero me estaba fallando mucho el internet últimamente con las lluvias. Gracias, compañero. Abner Miranda, que compartió. Miro Alanis, que compartió. Oliver Rodríguez, que está compartiendo por acá. Lucas Hernández compartió el directo. Luis Juárez, que compartió. Ángel Aguirre y Juan Rodríguez, amigos, que son los últimos en compartir el directo. Les mando un saludo, amigos, y ya saben, por favor, si pueden compartir el directo, dejar su reacción, me ayudan un montón, amigos. Dejen su reacción y dejen su potente compartición, hermanos míos. ¿Qué pasó, Yañez? ¿Cómo andamos, hermano? ¿Cuánto rato sin guacharlos? Miguel Ángel por acá, saludos, compañero. ¿Cuándo la policía de Venezuela? La de Venezuela aún no la tengo, hermanos. Esa está pendiente todavía, pero espero tenerlas en la próxima semana, si es que pudiese, hermano mío. Solo para acá, ¿qué es? Zlatan Llamas, algo así decía el compita. Te mando un saludo, hermano mío. Te veo desde 2018, muchas gracias, vale. Ronaldo García por acá, saludos a Eli Caler por acá, hola. Ángel Aguirre, un saludo para ti, compañero. Diego Coronel, Gloria de Cojillo por acá, saludos, hermano o hermana. Gabo Marmolejo por acá, un saludo, compañero. Amigos, déjame presentar por acá, hermanos míos, la unidad que traemos el día de hoy. Perdón, chamaco, ya, amigos, yo no sé hablar, vato, qué rollo. No sé, en directo, unos que son 3-4 días y ya no sé hablar. Ay, ay. ¿Para cuándo la policía de Zacatecas? Compa Rey Rivera, ya la de Zacatecas, ya la sacamos hace rato, pero... Espérate, José, espérate, tengo una sorpresa, hijo de tu, qué error. La de... ¿Cuál estaba? La Zacatecas, amigos, ya la sacamos hace rato, la pueden encontrar en el canal de YouTube. Pero voy a sacar la nueva versión con esta camioneta, amigos, que ya tienen los barrotes, la F-150. Dejen para la cámara, amigos. Ok, señores, bienvenidos para acá, amigos, a un directo nuevo, a un video nuevo. Esta vez, hermanos, tenemos nuevas camionetas. Bueno, la camioneta es la misma, pero tenemos nuevas skins. Y antes de que me reclamen cuáles son las skins, déjenme enseñárselas, amigos. Guache por acá, hermanos, tenemos justamente aquí en este momento, amigos, la policía de Morelos, que me estuvieron pidiendo bastante en los canales de YouTube y también en los directos. Guache, mi amigo, por acá tenemos 21177, policía de Morelos, cerca de ti. Morelos por acá, las líneas que tiene aquí y este como
que tipo logotipo que usan por ahí. Me gustó, fíjense, creo que esto no está hecho a posta, sino que fue una coincidencia que haya quedado así, amigos. De que realmente el logotipo como que continúa un poquito por acá. Sé que no está correctamente, pero como que continúa un poquito por acá el círculo de este logotipo. La verdad se ve bastante chido, amigos. Por acá, tag, no sé por qué dice tag, la verdad, 2197, 911. Y básicamente, hermanos, es lo que tenemos por acá, la unidad de... Creo que era policía estatal, amigos, de Morelos. No sé, amigo, la neta, si es policía estatal o municipal. Pero lo que básicamente es policía de Morelos. Acá el compañero me está reclamando por la de Hidalgo. Espérate, güey, mira, agáchate. Por acá, amigos, también, no nomás tenemos estas skins, sino que tenemos otras unidades también por acá, hermanos. Guáchense, policía de Morelos. Esta es una policía que no tiene skin. Policía estatal, creo que es la de Hidalgo, güey. Simón, vato, esta es la de Hidalgo, hermanos. Guáchense por acá. ¿Qué hay, compa José? Manuel, hermano, colaborador de la página. Mi por acá el director, hermano mío. Guáchense, amigo, por acá. Ah, caraca, se cambió. Se cambia la policía federal cuando me bajo, güey. Ay, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Y esta magia negra qué pasó? David Moreno, gracias, compañero, por las estrellitas, hermano. Te mando un saludote, carnal. Oye, güey, ¿por qué? ¡Hala, se cambiaron las skins! ¡No! ¿Qué? ¿Qué sé? ¿Por qué se cambiaron las skins? ¿Qué rollo? ¿Qué pasó, Ramos? Y mi mod, el Andrés Villegas también. Oye, vato, ¿por qué se cambiaron las skins? ¿What? ¿Qué rollo? A ver, amigo, déjame spamear otra camioneta porque no sé por qué se cambió la skin de esas camionetas. En teoría no debería de ser así. A ver, amigos, déjame ver por acá dificultades técnicas. ¡Oh, lo veo! Estos se cambiaron todos, valió más. Amigos, tenía la policía de Michoacán y la policía de Hidalgo también. Y la de Morelia, Morelos, ¿sabes dónde era? Y ya se cambiaron las skins, vato. No manches, qué fail. ¿Cómo se cambiaron las skins, hermano? La de la Guardia Nacional y de la Policía Federal. ¿Y esa brujería cuál es? Amigos, yo no sé qué está pasando, güey. Se cambiaron las skins. A ver, sí sé, quizás, ya sé más o menos por qué se cambiaron. Lo que pasa, amigos, es que no reemplacé todas las texturas, las pinturas. Pero lo raro que sí se me hace es de que antes no haya ocurrido eso, amigos. O sea, antes no pasaba eso. Está bien raro esta onda, hermanos. ¿Qué rollo? ¿Por qué se cambiaron? Oh, pues, amigos, dime que vamos a tener que batallar con las unidades normales de siempre. ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! Yo quería enseñar, amigos, las nuevas camionetas que tenía, que eran tres skins de Morelia, Morelos y la de Hidalgo. Pero, valió Mauser, güey. No sé por qué se cambiaron de repente, amigos, a la de Federal. Si hace rato que yo estaba jugando, no había pasado esto, hermanos. Pero bueno. Bueno, amigos. Amigos, ¿cómo les gusta más esta camioneta de la F-150? ¿De Policía Federal o de la Guardia Nacional, hermanos? ¿Qué onda? ¿Cuál les gusta más, hermanos? Hola, Oscar. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Para venir para acá? Tamales oaxaqueños. Ya ni Lex me hizo ese tipo de magia. Magia, esos son hechizos. ¿Cómo se llaman? Esos son amarras, carnal. Cuidado con eso. Vete a una misión. Dice, voy a una misión. Bacabam. ¿Qué pasó? Abimael Hernández, un saludote. Para acá, Sandra Guadalupe, saludos. María Jesús. Carol Pichardo, para acá, saludos. ¿Cuál es la skin de Celaya? La de Celaya, ya la hice, hermano. La de Celaya, ya la hice, hermanos. La Guardia Nacional, Guardia Nacional, Guardia Nacional. Ok, amigos, por acá, ¿qué ve? Porque la gente dice que la Guardia Nacional. Amigos, qué fail, vato. Porque, o sea, ustedes vieron, amigos, se cambió la skin así de la nada, güey. Qué rollo, hermano. Pero bueno, déjame sacar para acá, amigos, el uniforme, ya que ando con la Guardia Nacional. No quería venir con la Guardia Nacional el día de hoy. Pero, bueno, hermano, déjame para acá ponerme el trajecito, amigos, de la Guardia Nacional. Este no es el de la Sedena. Sedena, Guardia Nacional, por acá, amigos. Tenemos el de la Guardia Nacional, amigos, con el trajecito. Ahora sí, vengo con una escopeta, amigos. La verdad, me cambié la escopeta, se ve más chida. Tengo también para acá el M4. Y tengo un subfusil, que es la MP5, creo que se llama. O la MP9, la verdad, no me acuerdo amigos, qué arma es esta, pero bueno. Vamos a dar, amigos, con la Guardia Nacional. Y al ratito saco otra camioneta que también tengo. Las F-150, valió Mauser, bueno, hasta que cierre el juego y vuelva a cambiar las texturas. Voy a hacer los videos que planeaba hacer, pero básicamente valió Mauser, amigos. Así que, bueno, hermano, déjame... ¡Hijo de ti, qué horror! Saludos acá, compa, Iván Cruz, hermano, Yuren Pérez, ¿qué dice? Masaí Aguirre, un saludo.
Y Edgar Serrano queda por acá. Brian Render dice, ¿cómo te busco en Call of Duty Mobile? Este Brian, es que ya no lo he jugado en primera, ya casi no juego Call of Duty Mobile. Y en segunda, es que es de Axel Gamer y tiene una carita, güey. Pero la carita es un símbolo, no es un emoji, es un símbolo. Y está difícil de poner, hermano. Entonces no te sabría decir. Dice, vamos a atrapar uno, vamos a andar trabajando con Guardia Nacional. Ojito. Ah, perro. Dice, Guardia Nacional en moto. Oye, vato, ¿la Guardia Nacional tiene motos? Eso sí, no lo sé, ¿eh? Abrimos, déjame sacar para acá la primera llamada del día de hoy. Vamos a sacar para acá una persecución belicosa, hermano mío. Déjame dónde está esto. Vale, muchas gracias por las estrellitas. Un saludote. Y sí, quema, amigos. Claro que quema, amigos. Vámonos, pues. Vámonos, hermanos, porque aquí la gente anda mañosa. Vámonos, pues. Central, vengo por acá con la unidad de la Guardia Nacional. Vengo por Rutherford Hughes. Voy a la dirección de la persecución que está en progreso, amigos. Vámonos de aquí de una vez. Las caguamas frías. Sí, sí, se antoja, hermano. ¿Todo bien, Miguel? ¿Miguel Sontier? Algo así de por acá. Miguel, gracias por preguntar, hermano. ¿Todo bien, brother? ¿Cómo te va a ti? Central, te repollo, te copiaron un civil. Ah, no, no es un civil, güey. Es un parachoques, vato. Simón Ramos, ya que andamos en el Warzone, te invito, vato. Creo que para Roel Sánchez por las escalitas, hermano. A ver, aguántame. Ey, se está cayendo el directo también. A ver, amigos, ya me hemos visto. Ahí está, reconexión. ¿Y acá también? Creo que sí. Ha quedado. Gracias, copita, Roel y a Vale por las estrellitas. Oigan, amigos, al parecer voy a tener que poner de nuevo el juego para poner las skins y también para bajar la calidad gráfica, porque estoy viendo que está muriendo el juego, hermanos. Así es de que yo creo que sí, hermanos. Sí, digo, échate, estoy volando, vato. Estoy volando, vato. O sea, no me pasó esto cuando estaba grabando, amigos, pero sí me pasa en directo. Qué rollo, ¿no? Está raro. Pero qué caray, amigos, qué caray. Déjame detener, amigos, este vato y reinicio el game para que poner las skins y bajar la calidad gráfica desde el juego para que no se vea así, hermano. De gusto. Este güey, está bien pesada la camioneta, hermano. Qué rollo con este vato. A la bestia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Central, estamos volando, estamos en el año 2045. No manches, amigos, venimos volando, güey, qué raro con eso. Hola, Raquelita, llevar acá al directo. Muchas gracias por andar moderando ahí el chat. ¡Nos sale una guardia, amigos! ¡Guardia Snow! ¡Alto fuego! ¡Alto fuego! Amigo, voy a tirar acá al barranco. Órale, al barranco, compa. Y no se fue al barranco como yo quería, ¿eh? ¿Entonces qué? Sí. Tú, José. Ahorita voy a cambiarlo para que se pueda utilizar, rato. ¿Se rinden o qué, compa? ¿Se rinden o qué? Amigos, qué buenos gráficos, ¿no? De Minecraft. Bájate del coche, amigo. Bájate del coche, compañera. Bájese. Oye, amigos, una disculpa por la calidad de Minecraft. Güey, qué pedo con las texturas. Fíjate, no creí que un solo mod, amigos, un solo mod haya hecho que esta calidad gráfica haya valido chetos, hermanos. Porque hace rato, antes de comenzar, le instalé el mod de las calles. Y ese fue el que hizo que valiera chetos, amigos. Déjame cambiar, amigos, esto. Para cambiar lo de las texturas, ¿va? Y cambiar las skins porque, pues, ya saben que se me hizo muy raro, hermanos, que se haya puesto así. ¿Dónde está? ¿Cuál es este? No, esta no la quiero ponerla. A ver, ¿cuál es este video? Te la vengo de... A ver, voy a poner, amigos, mientras este videito, mientras cambio esto de la calidad gráfica y de las skins, amigos, ¿va? Ahorita regreso, amigo, ahorita regreso. ¡No se vayan, hermanos! ¿Qué pasó? Ojito, copa Kevin. ¿Qué pasó, hermano? ¿Para cuándo la policía de la Guardia Estatal de Tijuana? La de Tijuana. De Tijuana ya he hecho, pero no con la Guardia Estatal, creo. Oye, mira que sí, vato. No me acuerdo muy bien, hermano. Déjame checarlo para ver qué rollo. Porque yo estoy en que de Tijuana ya había hecho. Saludos para acá, compa. Jesús Tadeo, José Manuel. ¿Tiene la Fuerza Civil? ¿Con esta troca? Con esta troca, amigos, de Fuerza Civil todavía no tengo. Tengo de la de Guardia Civil, que fue la de que hice de. ¿De dónde fue? De San Luis Potosí, pero con esta unidad nada más tengo ahorita actualmente Policía Municipal, Policía Estatal de Coahuila y Guardia Nacional Federal.
Marina, y ya creo que son todos con esta, con la Ramona, amigos, si no mal recuerdo. Pero bueno, amigos, vamos a comenzar con esto, hermanos. Por acá tenemos Policía Municipal de Ecatepec. No le hagan caso a esto de zona industrial, porque mi hermano se basó en básicamente fotos de Google. Entonces esto pues realmente puede cambiar. Zona industrial, depende como que el lugar donde esté patrullando esta unidad, o como si la colonia donde esté patrullando, pero básicamente es la misma, amigos. EKTP por acá, 2177, hermanos, 900. Muchas gracias, compañero Bardas Romero, por la etiqueta, hermano. Un saludote. Estaba ahorita patrullando esta unidad, pero cambia nomás el lugar donde dice, básicamente, hermano. Pero bueno, no pasa nada, hermano. Es la unidad de Ecatepec, así que vamos a darle. Oye, deja venir con un compañero, amigos. No quería venir con conmigo, pero vamos a poner a un solo compañero que los acompañe el día de hoy, hermanos, por acá. Local Patrol. No, macho, ¿por qué te tuviste que poner con eso? A ver, déjame. Es que no quiero que vengas con eso, amigos. Deja ver si puedo cambiar a otro compa. ¿Qué pasó, Juan? Aguántame que es un videito mientras arreglo el juego. Con eso, güey. ¿Sabes qué? Que mejor me copie la apariencia, aunque sea algo raro. Pero bueno, vámonos, amigos. Ahí está. Vamos a darle de una vez, hermanos. Déjame borrar a estos vatos para que no se crashe el juego, básicamente. Y así, compañero, vámonos, porque aquí espantan. Y si quema, eso por acá, amigos. Le quemamos con la Ramona, hermanos. Claro que sí quema. La Ramona, amigos, ya viene blindada, ya viene modificada para que pueda correr, creo que lo más que dé. Así que vamos a ver que déjame checar si estaba blindada. Simón, blindada, anticondición, frenos, motor, todo al mero millonazo, hermanos míos. Desde acá, saca la tóxica, es que no tengo tóxica en la ciudad, hermanos. Tengo tóxica, pero allá en Sandy Shore. Y luego, ¿qué tal si se pone celosa? Amigos, vamos a darle por acá. Ahora sí, central, por favor, tírame la primera llamada del día de hoy. Cuéntame qué está pasando. Persona con un cuchillo me reporta, amigos, por acá en West Vinewood. Hasta parece que fue hecha la llamada para Ecatepec. No es cierto, amigos, saludo a toda la gente de Ecatepec. Vamos a darle, hermanos. Amigos, persona con cuchillo trabajando. Digo, no, nada. Vamos a ver qué rollo por acá, amigos. Al parecer anda la gente ya armada, ¿eh? Ojito. Ojo, que ya hay unidad de la Guardia Nacional, de hecho, por aquí, hermanos. A ver, carnal, ¿qué se pasó ahí, güey? ¡Quédate quieto, vato! ¡Policía, que te pega, amigo! ¡Ojo! Se va, amigos. ¿Qué pasó, Brian Rentería? ¿Cómo que eres nuevo, güey? No te hagas pecho. Amigos, manos en alto. Al suelo, por favor. Al suelo, al suelo. Ay, amigos, a un Brian agarramos. Mira el cuchillo que tenía. Acá, vamos, amigos, una disculpa a toda la gente que se llama por acá, Brian, que está en el directo y en los videos. Brian, retira, justamente tú. Te agarré, puerco. Ay, 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 amigos, esta gente, hermano. Déjame ir por la camioneta, amigos, para no estar estorbando y revisar este men, amigos. Trabajando el güey, dice, así es. Andaba, bueno, no andaba trabajando, obviamente. Ay, amigos, esta policía de Ecatepec, la primera llamada tenía que ser, ¿verdad? ¡Qué caray! Y si quema la mamblona, la acabas de quemar, compa Tomás, ¿no guachaste? A ver, amigo, déjame checar por acá. El compa. Quiten la sirena, por favor. Señorita. Ay, se desapareció. Bueno, ya se va la compañera, así que perfecto. A ver, compañero. Compañero, por favor, revíselo a ver si tiene algo más que oculten los celulares, los relojes o algo que más esconde el buey. A ver, amigos, lo reviso por acá, mi compa. Llegamos, qué rollo. A la vez, amigos, además de tener el cuchillo, venía con un arma de fuego el vato, hermanos. Así que, bueno, compañero, ni modo, le va a tocar que venga por usted alguien, porque no lo quiero subir a mi coche, porque me lo va a valer a patas que de ondas. Detenido por viejo sabroso. ¿Qué pasó, pues, güey? Soy de los buenos. No manches, vato, pues, me hace que no, es que te agarraron, güey, te agarraron en la movida, güey. Ojo. Bro, dice por acá, hace un ejército de Honduras. Este, hermano, muy apenas conozco las unidades del ejército de aquí de México. No conozco otro país, hermano. Axel, ¿para cuándo en la ruta? Salúdame, copa Elías Almaguer. Hermano, no sé cuándo puede caer rutitas. Es que nadie jala para la ruta, hermano. Todos son bien codos, bien conchas, amigo. No hay que jalar, hacer unas rutitas en el servidor. De por acá, compita, sácala el Mustanzón, el bicho gamer. Saludos, compita. El Mustanzón más al rato, amigos. Aquí andar con la policía municipal. Y también Guardia Nacional, que quiero andar. Y después sacamos otros vehículos ya diferentes. Pero bueno, policía municipal primero y luego Guardia Nacional. Déjame voy de aquí, amigos, porque ya mi compañera de la federal va a proceder a llevárselo, amigos. Le comenzamos el cuchillo y el arma de fuego, amigos. Así que bueno, perfecto. ¿Qué es por acá? Operation. Oye, tenemos una operación. Rufford Hills, ¿dónde es eso?
Bait car. Amigos, estas llamadas como que están hechas para Catepec, ¿eh? Tenemos una llamada, hermanos, donde dejamos un coche señuelo para ver si se lo roban. Y obviamente cuando se lo roben, pues ir a agarrar a esa persona que está robando el automóvil, amigos. Así que vamos sin código 2, hermanos. Es simplemente andar con las torretas prendidas. Compañero, deja de pasar, güey. Ya no dejo pasar, amigos. Es simplemente, amigos, andar por acá con las torretas encendidas, pero no las sirenas, no el sonido. Así que vamos a ver qué re, amigos. Están tocando pular llamaditas. ¡Épale, compa! Rafael, hermano, muchas gracias, compañero, por renovar la coloración y por las estrellitas, compañero. Dice la skin, ¿de dónde? Pongo cancioncitas. ¿Skin, papu? ¿Cuál skin? Los directos, entonces, ahorita que justamente estaba yendo a internet, mejor las quité, vato, porque luego hay cosas ahí mea raras. Ok, amigos, dejamos el código. No sé, hermanos, si el coche que dejamos de señuelo es ese de ahí de color blanco. Voy a hacer una pasadilla. Ojo, a ver, aguántame. Ah, no. A ver, compas, aguánteme tantito. Pensé que era la llamada del coche que íbamos a dejar ahí, supuestamente. Pero, al parecer, mi compa ya detuvo un carro, güey. ¿No será que lo miró que lo robaron? Vamos a checar para acá, hermano. Vamos a ver qué rollo. ¿Qué pasó, compañero oficial? Al parecer... Ah, amigo, ya lo dejaron ahí, güey. ¿Qué pasó, compañero oficial? Dígame. Cuéntame, ¿qué pasó aquí con este vehículo color rojo? ¿Lo dejaron mal parqueado o no? Dice... Ah, ok, amigos, que sí dejaron el carro aquí, pero, o sea, el criminal se echó a correr. Ok. Ok, amigos, no se preocupe, pues déjame llamar a una grúa. Pero tú pues te llamas una grúa, compita. O sea, ¿para qué me llamas a mí, güey? Thanks. Dice que se va a ir a 100 metros, amigos, para observar el carro, güey. Move the car to the video. Ok, bestia, hermanos. Ok, tenemos este vehículo, amigos, que es... Agarra ahí ese güey de Mustang, ¿qué pedo? Tenemos este vehículo, hermano. No sé por qué aquí aparece como enemigo. Dice que mueva el carro, hermanos. Al parecer tengo que ir a una ubicación. Compa, suete. No sé, hermanos. Veaste, pero me van a robar la camioneta, güey. Espero que no me roben la camioneta, amigos, pero bueno. A ver, no sé si realmente ese llamado jamás lo había hecho. Tengo un puntito azul en el minimapa. Como está viendo por aquí a la izquierda, amigos. Tengo un puntito azul. No sé, no le entendí muy bien a mi compa. Creo que dice que movamos el carro hacia esa ubicación. Brother, la skin de Ciudad de México, ¿te menciona las que son color verde o cuáles son de la Ciudad de México? Porque hay un montón, hermano. Nunca la había hecho. Vamos a ver de qué trata realmente, hermano. Porque está media rara, güey. Déjame, me vas a... ¿Ojo? ¡Ojo! Se quiere... O sea, yo soy un policía, ¿verdad? Pero... Saludito del comité que va saliendo del anexo. A la vez, este compañero. Potente. Ahorita, bueno, amigos, ya estoy abriendo el juego, ¿eh? Tranquilos. Y a ver qué pasa, hermano. No sé, neta, no sé si realmente era así la llamada. Yo lo voy a parquear y me voy a alejar. Compa, vente para acá. Jálate, brother, jálate. Oye, vato, yo no veo a nadie ahí, ¿eh? Yo realmente no veo a nadie ahí, hermanos. Sácate un zanca. Así lo escribe, hermano. Mira, compa, Jonathan, cuadros por las estrellitas, hermano. ¿Qué pasó, compa? Yo por acá, bienvenido directo. El compa Ángel, soy nuevo por acá. Ángel XX07. Pablo Chan por acá. Hola, Axel, ¿qué pasó, hermano? ¿Y qué es por acá? Novia Dreams, saludos para ti también. A Novia Dreams. Oye, bro, tienes la policía de Paraguay, ya lo he ido, perdón. Poniendo tu PC a todo potencia. Cuídate, Axel, del compa Gam. Trams 702 por acá, saluditos. Y ahora soy el Gunner, ¿qué pasó, hermano? Bienvenido. Ojo. Oigan, amigos, la verdad no estoy seguro si esta llamada era así, ¿eh? Yo dejé el coche ahí, amigos, pero creo que aquí igual nos ve la gente que... Sí que se lo quieren robar. Es que no me dan ninguna ubicación, vato. A ver, compa, ya regresé, ahora sí, hermanos. Oigan, amigos, valió Mauser. Valió Mauser las nuevas skins que tenía, hermanos. Tuve que abrir mi juego pasado, el anterior carpeta del juego que tenía, básicamente. Porque... La que tenía con las nuevas skins, al parecer, anda fallando. No sé si sea alguno de los últimos dos mods que instalé. Y obviamente, pues no puedo chocar eso en directo, hermanos, porque pues sería cortar el directo, hermanos. Así que mejor eso lo dejamos para después, amigos. Las nuevas camionetas, una disculpa. Les traigo subito más pronto para que las vean. La verdad, está raro, amigos, que la neta yo ayer la estaba probando. Y estaba funcionando todo perfectamente, pero hoy justamente quedó en directo. Vale, oh, chetos, amigos. Así que ando en la carpeta, amigos, mi carpeta del juego. Ah, carajas.
Uy, menos mal. ¡Ah, caracas! Está bien bugueada mi carpeta también. Amigos, déjenme quitar esto para que ya vean el game. Esto de aquí. ¡Ah, caray! Ahí estamos. Quitamos esto. ¡Ah, qué caray! Ando todo bugueado, hermanos. Ando bugue a 80. Oh, güey, porque tengo... porque tengo las skins cambiadas. ¡Qué rollo! Se supone que es el mismo game de antes, güey. ¿Qué rollo con esto? Se cambiaron todas las de esas cosas, man. La ropa que tengo de policía. ¿Qué pasó, Nani? ¿Cómo andamos, muchachona? Ah, qué caray, amigos. Bueno, en esta carpeta, amigos, tengo más vehículos que la anterior. Pero la anterior eran nuevos que apenas iba a caer, hermanos. Valió chetos, pero bueno. Déjame cambiar, amigos. Déjame arreglar este rollo. No sé por qué se ven así, la verdad. Agarran un más tanque, amigos. Y los... estos... los lentes se los vamos a quitar porque aquí no los utiliza. Por donde te puedo mandar foto de la skin es una camioneta de color oscuro. Compa, Rafa, si estás en el Discord, pues por Discord. Y si no andas en el Discord, ves, hermano, intentaría ponérmelo en Insta, pero preferiblemente Discord, hermano. De ahí es donde tengo las skins para basarme en ellas. Yo quería mi poderísima Lito Hidalgo. Valió Master José, es que yo no controlo el juego, papu. Pero sí, valió chavos, hermano mío. Déjame... ¿Dónde está esto, güey? Yo quería modificar lo que está bugueado aquí. ¿Cuál es lo que está bugueado? Este de aquí, ¿verdad? Si me está bugueado de aquí, amigos. Déjame quitarlo, amigo, para que andemos bellicosos. Ahí está. Este de aquí lo podemos dejar. Perfecto. Y Sedena. Ahí quedó. Ahí mero, amigos. Ahí mero. Güey, no sé por qué se movieron los uniformes. Y los uniformes ni siquiera los toqué en esta carpeta. Pero bueno, está raro. Soy el compa Alfredo Muñoz. Ahí está el Discord. De hecho, lo acaban de poner, compita. Por si quieres entregarle ahí. Hay un apartado donde dice patrullas o algo así. De patrullas de los estados o algo así. Y si no me recuerdo, ya puedes ponerle, hermano. A la patrulla de Querétaro o Quintana Roo, ¿no? La de Quintana Roo ya está puesto, compa Tadeo Luna. Está en el canal por si quieres verla. Y hostiarme el topón. Amigos, déjame ver qué camionetas tengo por acá. La neta, aquí tengo un montón de carros. Y creo que hasta tengo el Zuru, si no mal recuerdo. Amigos, ¿quieren ver el Zuru? ¿Andamos con patrulla con el Zuru? ¿O patrullamos con otro carro? Nomás que no me acuerdo cómo se llama el Zuru, güey. A ver, déjame ver si lo encuentro por aquí, hermanos. ¿Dónde está el Zuru, güey? Por aquí tenía que estar. Taurus, Tundra, bla, bla, bla. Este no es. Tampoco. Saca la de Veracruz. La de Veracruz, amigo. De hecho, mi hermano se va a encargar de hacer la nueva skin en la nueva camioneta de la F-150 y la que sí tiene barrotes. Porque las de Veracruz ya las habíamos caído, amigos, pero no en las unidades con barrotes. ¿Qué pasó, Julio Ordóñez, amigo? Un saludote, carnal. Uy, tengo la Cybertruck, amigos. Aquí está la Cybertruck. La de policía. Amigos, la gente de acá alcanzó a ver, amigos, la vez que trajimos el directo con esta Cybertruck. Ya tiene sus barrotes belicosos. Pero también tenemos lo que viene siendo el Zurito. Nada más que deja ver dónde lo encuentro, amigos. Porque neta no lo veo. Dicen Simón, el Zuru. Zuru. ¿Cómo se llama el Zuru, hermanos? Ese es un dilema. La de Zacateca, amigos, hace rato la mencioné. Que se va también a modificar al nuevo diseño que tengo con la unidad. Oye, vato, ¿cómo se llama el Zuru? A ver, dime un segundito. Porque el Zuru... Tengo que tenerlo por aquí, vato. A ver, amigos, tenemos un segundito. Quiero ver cómo se llama el Zuru. Units respond code 2. Me pueden mandar un saludo, es mi cumpleaños. Jonathan Cedillo, un saludote, hermano. Feliz cumpleaños, hermanito. Espero que te la pases súper bien. Queremos pastel, hermano. Ya vine a ir al tal copita robot, hermano. ¿Qué pasó, comino? Bienvenido directo, hermano mío. Déjame descargar esta cosa, amigos, para ver cómo se mueve el Zuru. ¿Qué fue, copita? Qué bonitos ojos tiene, compadre. ¿Qué pasó, Tadeo? ¿Y ese milagrazo? ¿Qué andas por acá, chamaco cochino? Ah, no manches, no puedo ver el nombre del Zuru aquí. Hijo de tu, qué horror, amigos. Se llama Tesuro o algo así. A ver, déjame ver rápidamente esto por acá. Para ver el nombre de el Zurito. Porque yo lo tenía por acá. Dale, compa Julio. Hasta luego, hermano. Cuídate mucho. Gracias por pasar por acá, hermano. Y recuerda haber dejado tu potente reacción, tu potente main corazón, hermano mío.
¿Qué repa? ¿Cuándo la idea de León, Guanajuato? La de León, Guanajuato, creo que también se la acabo de pedir hoy a mi hermano, amigo. No sé si haya sido la que hizo, pero yo creo que quedan esta semana, amigos. En esta semana o la próxima, a más tardar, quedan ya las nuevas skins que le pedí a mi hermano. Deja ver, amigos, ¿cómo se llama el Zuru? Porque aquí lo tenía, bro. Zuru, RS. Aquí está. Caray, junta. Aquí está, Zuru. Ah, pues se llama Zuru, güey. Pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar, güey? Ah, caray, pero este es el Zuru de la policía. A ver. No sé si este es el Zuru policía, amigos. Este no es el Zuru policía, qué rollo. Me robaron, amigos, mi Zuru de policía. Me han robado, hermanos. ¿Dónde está mi Zuru de policía? La de Mónaco, ya ves que soy europeo. Sí, güey. De hecho, tengo la nueva de Morelia, güey. Tengo la nueva de Morelia, nada más que se me creció el otro carpeta y valió Mauser, güey. Apenas iba a enseñarla. Bueno, amigos, neta, se me olvidó cómo se llama el Zuru. Déjame ver si lo tengo aquí guardado. Saludos, compa César Omar, por acá en directo, hermano. El compa David, el compa Alexis Guzmán y el compañero Juan Morgan, que acaba de mandar las estrellitas. Enviando estrellas, saludos. Llegó el desaparecido. Están llegó regalando el estrellas. Desaparecido. Amigos, por favor, amigos, la gente que anda por acá, cheque si no tiene estrellitas regaladas. Váyanse, amigos, a donde las reacciones. La gente de Facebook nada más. La gente de Facebook, amigos, vaya a donde las reacciones y píquenle a la estrellita. Si te dice reclamar recompensa, es de que sí tienes 75 estrellitas para lanzarte, compita. Ahí está el compito también, compa Relix the Gaming, reclamando las estrellitas. Está bien joya, ¿no? Está bonilla, güey, pero no se me hizo la gran cosa. Ahora, amigo, no manches, también se me olvidó un tal Zuru, güey. Valió más, hermano. Ah, no, ¿es este? Ah, sí, es este, güey, menos mal. Yo lo encuentro, hermano, yo lo encuentro en el Zuru. Pero vengo con el ejército, vato, no manches, así no. Así no va este uniforme. Gracias, compa Dani Casanova, por las estrellitas. El compa Sergio Silván también por las estrellitas, hermano. Muchas gracias, compañeros, por ese apoyo. Déjame cambiar por acá, amigos, mi uniforme y le damos de una vez, hermanos, porque ya me tardé en iniciar las persecuciones. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía federal? Aunque es policía municipal, ¿verdad? Voy a dar con esta, amigos, para que sea policía municipal. El compa Gale, hermano. La Zacatecas, sí, hermano, pero va a ser después porque, como te digo, apenas voy a adaptar de nuevo la skin. ¿No tengo los nuevos? ¿No? ¿Chalecos aquí? ¿Qué rollo? Ah, qué caray. Pinche juego. Al parecer no tengo los nuevos skins, pero bueno. Oh, qué la bestia. Este mero. Le vamos a quitar el casco, amigos, para irnos ya de una vez. Gracias, compa Juan Antonio Ibarra, por las estrellas. Ponte una, ¿qué? Un camión de la Sedena. Amigos, camiones de la Sedena, ahorita lo tengo, hermanos. Se los vengo debiendo, hermanos. De la Sedena no tengo todavía, papus. Voy a andar con esto, amigos. Los de estos lentes se los quitamos. Así mero. Y creo que el tabullado es este de aquí. Ahí está. Ahí está, amigos, vámonos. ¡Vámonos con el Zuru! Amigos, si se quema el Zuru. Claro que quema, hermano. Déjame nada más tunearlo chido para que ande quemando machín. Pásale, cobro, pásale. Ahí estamos, ponemos el turbo por acá, amigos. Habilitamos el turbo en el Zuru. Blindaje, transmisión, freno de motor. Al mero millonazo. Y ahí está, hermanos, el Zuru de policía municipal, hermanos. Ahí está, ¿cómo que no quema? Claro que el Zuru quema, amigos. El belico, a la vez de ese carro. El belicoso Zuru, amigos. El aclamado Zuru belicoso. Déjame quitar esto y cerramos esto porque ya no lo ocupo. También esto. Perfecto, amigos. Creo que ahí quedó. Ok, amigos, vamos a hacer la primera llamada que es de persecución. Vamos a darle a ver qué sucede con el belicoso Zuru, amigos. Se entrega el código. Pale, ¿qué pasó? No, las persecuciones estaban crasheadas. Ya me acordé, harto. Hijo de su mouse, amigos. Tengo que guardar rápidamente por acá el uniforme porque este lo voy a ocupar en un ratito. Si jala el surito, si jala, hermano. De hecho, está pesadón, güey, fíjate. Hay que guardarse en el slot 9 y recargar esto. No, acuerdo, amigos, que las percusiones estaban crasheadas en esta carpeta, vato. Pensé que tenía la nueva, pero bueno, vale Mauser. Hola, David. Hola, compa Ángel. Hola, compa Daniel. Hola, Tadeo. Hola, Martín. Hola, ¿qué sí? Remigio Cetina. Saludos desde África. A la bestia. Desde África, a la bestia. Axis, lo mando.
No, es que el robot se me estaba yendo acá en los comentarios, vato, y como ando poniendo lo del sur, güey, que no jala. Pero no pasa nada. Mándame lo que te mandé, lo que te dije por Discord, y ahí mero guacho la de esta skin, hermano. Código Crash, dice. Código Crash, así es. Ahí está, amigos, vámonos de nuevo. ¡Es central! ¡No puedo hacer persecuciones! ¡Tírame algo chido! Tenía toda la persecución yo por acá, amigo, no con esa misma llamada, sino que era con otro, hermano. No, es que no me recuerdo cuál era, brother. Deja de guachar por acá, hermanos. ¡Sí, llego! ¡Sí, llego, chicos! Venía en ámbar, amigos. Estaba en ámbar cuando yo pasé. ¿Qué pasó ahí, compañero? Ah, está verde. Jeje. ¡Ah, caray! ¡Copa Nixon! ¡Míralo! Axel, ayer me batió una amiga que... O sea... Ya la tercera la vencida, dice compa Nilsson. No manches, compa Nilsson. Nah, hombre, compa, estás igual que yo, bro. No, chócala, bro. Chócala. Gracias, compa Cristian, por las estrellitas, hermano. Un saludo. Bueno, lo de lo mientras modero a Manco. Dale, compa Robot Golden. A ver, amigo, déjame hacer por acá una percusión, pero vato, yo tenía acá una chida, hermanos. Nomás que no me acuerdo cuál de todas era. Pues tengo un buen de llamadas, amigos. Justamente por eso quité más llamadas en la anterior carpeta. Pero ya vieron que valió Bowser. Ahí está, amigos. Perfecto, amigos. Ya vamos a darle con la llamadita. Al fin. Soy nuevo por acá, compa Pablo. Un saludo, compañero Pablo. Amigos, se acaban de robar por acá un vehículo de la policía. Ah, perro, hasta tiene la placa de policía acá el surito, amigo. Ay, güey, qué machín suena, ¿no? El surito, amigos. Watchense. Escuchen. Ojito, amigos, el turbo de... ¡No! Era por abajo, se me hace, güey. ¡No manches! ¡Uy! Amigos, se me que el vehículo robado... Ah, no, mentira, se fue derecho, amigos. Creo que sí fue por abajo, amigos. Pero creo que aquí ya va a ir para arriba el güey. ¿Va a quedar el código por acá, hermanos? ¿Cuál es? ¡Eh! ¡Lo tengo visual, central! ¡Lo tengo visual! Es este de aquí, ¿no? Central, tengo un visual para acá. El coche robado es una Suburban del equipo SWAT, al parecer. Suelta, por favor, equipo local que venga a apoyarme. Así es, compa Nixon. Déjalas que se acerquen a ti, copita. Así es. Sí, andan los dos, compa robot. Uy, joder, tú, qué horror. Ya valió Mauser el compa. No manches, amigos. Valió chetas para andar mirando por acá el chat. Por México, Axel dice, sácalas de Michoacanas. De Michoacán, ya tengo un hermano que es la que dije, de Morelia. Nada más que valió más en la carpeta anterior. Al rato que fuera directo, amigo, la arreglo para que ya al siguiente directo esté todo sin errores, amigo. Si no es por este directo. Buenísimo, compañero. Oye, pero ¿por qué le pegó bien? Oye, güey, estoy viendo que mis skins no están como yo las tenía antes, güey. ¿Qué rollo? Caballero, le está hablando la policía municipal, amigo. ¡Detenga el vehículo robado, por favor, señor! ¡Le está hablando la policía! Amigo, escucha megáfono por esta serie porque la otra vez no lo calé. No sé si realmente se escucha megáfono o no. ¿Se escucha qué rollo? ¡Eh, vale! Tiene esta bullada las luces de esta camioneta, amigos. ¿Le tiraré? No lo voy a tirar, amigo. No lo voy a tirar todavía. El sur no lo choque. Ya sé, hermano, si me estampo con el sur a esta velocidad, valgo Mauser. Bueno, lo voy a chocar, pero para hacerle maniobra, amigos. De una manera pequeña aquí. A ver... Viene vehículo, amigos. Viene vehículo acá. Deja que el vehículo pase. Y ahora sí, amigos, 3, 2, 1. ¡Apro! ¡Hola, bestia, güey! Estampó. No manches, se estampó en este lugar. ¡Espérate, compa! ¡No! ¡Mi puerta! ¡Mi puerta! ¡Güey! ¡Yo! Mira, compa, ya sí hay una por las tres, hermano. No manches, vato. Mi puerta hago yo, vato. Central, tengo el vehículo. No me choques. Le rompí los neumáticos del vehículo central. Vengo aquí por Elysian Fields hacia el este. Compa Don, la de Morena no la voy a poder sacar, amigos, porque la tenía en la anterior carpeta que crasheó. Bueno, no crasheó, sino que se veía malas texturas. Entonces, para repararlo, mejor lo hago otro día, hermanos. Se las debo para mañana. Mañana le damos, amigos. Mañana les damos. Valió la puerta, ya sé, pero puedo salir más rápido. Señora, bájese. Ah, carajo. Ya sé por qué está bugueada, hermanos. Creo que modifiqué al último momento, amigos, mi carpeta anterior. Y es por eso que se ven los uniformes todos cambiados. Y también las skins de los vehículos, güey. Potente. Ay, ¿qué pedo con esto, güey?
Ay, amigos, es que este día, amigos, les digo, estos días que yo en directo estaba haciendo pruebas y errores del nuevo vehículo, hermanos. Pero al parecer valió más hacer de todas formas. Abre, por favor, llámame para acá a unidad de transporte para que venga por la muchachona. Y amigo, déjame por acá una grúa para que venga también por este camioneta que se robaron, amigos. Ahí está, amigo, por acá. Al parecer mi compa se va a llevarlo. Vámonos. Sácala, skin de la Semar. De la Semar ya tengo, hermano. De hecho, creo que aquí en este juego también. Perdón, en esta carpeta también tengo la skin de la F-750 en la marina, hermano. Ahorita veo si la tengo aquí, brother. Y así es, Luna, gran compita por tus estrellitas de las primeras que te lanzaste por acá, hermano. Te lo agradezco bastante. Haz un enfrentamiento con el topón, ¿ok? A ver, amigo, vamos a hacer un enfrentamiento por acá. Dicen, ¿quieren topón, amigos? Dicen por acá, uno en el chat, amigos, y hacemos un topón o qué rollo, amigos. ¿Quieren topón belicoso o quieren que hagamos otro tipo de llamadas, hermanos? ¿Un enfrentamiento? ¿O un enfrentamiento aquí en la calle? ¿Un enfrentamiento en un lugar en específico? ¿Como en Sandy Shore? ¿Qué rollo, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Y ese deportivo en el que andas, ya ves, Jesús, ya ves, está con la cuarta T, ¿ves? Uno se puede dar unos lujos, de andar en coches super deportivos. Está chido el sur, está potente, digo, está curiosito, la verdad. Y la neta quise hacerlo de policía municipal porque, ¿cómo se verá? Vato, ¿cómo se verá un sur de Guardia Nacional? Amigo, próximamente, güey. Próximamente, amigos, el surito de Guardia Nacional. Lo quise hacer de policía municipal porque si acaso en México hay policías, unidades de policía que usen el suru, es en policía municipal 100%. Topón Axel dice: hola, Lida, ¿cómo estás? Bien, acá al directo 1-1, topón. Dice: camioneta del IC para el topón. Y vato, me pidió en el suru, hermano. Es que el suru está bien blindado, hermano. Amigo, vamos a hacer por acá pues un enfrentamiento. Tengo dos enfrentamientos, amigos. No sé cuál de los dos jale mejor: el de huachicol o el de que hacen retenes ilegales, amigos. ¿Cuál les gusta más? ¿Llamada de huachicol o retenes ilegales con gente armada? También el huachicol es gente armada, amigos. Así que, ¿cuál les gustaría ver, amigos? Con el... déjame, pongo unos municipales conmigo, hermanos, para que me ayuden, güey. Deja sacar unos copiados municipales, amigos, para que vengan conmigo. Aunque se van a ver bien raros, porque les digo, están bullados los uniformes. Debido a que cambié algo la otra vez, pero no pasa nada. Ah, no está bullado, qué chido. Ala, todos son iguales. Todos menos uno. Vámonos. El de huachicol se para acá. Quedaría bien el suru de tránsito también, fíjate. La segunda, retén señal de huachicol. Retén huachicol. Hijos, que raro, están como muy parejos todavía. Comenten, amigos, para ver cuál es el que prefieren. Comenten. Huachicol, retén, huachicol. No manches, están uno y uno, amigos, qué rollo. ¿Eres de policía estatal de tu coche? No, es policía municipal, amigos. De hecho, es el de Guadalajara, vato. Policía municipal de Guadalajara. Bueno, municipal casi en todos los estados. Todos los estados, amigos. La mayoría de policías municipales son así. De ese tipo, azul con gris o azul con blanco. Retén, amigos. Estoy viendo más que dicen por acá. Están votando por la llamada de retén. La de retén, amigos, la voy a hacer en la ciudad. Pensé que iba a ser huachicol. Y por ejemplo, está yendo para el norte del mapa. Pero si quieren de retén, le damos de retén. Oye, amigos, ¿qué onda? ¿Les gusta que se vea así de noche o lo hago de día? Pregunta seria, hermano. Porque la verdad que ya depende de ustedes. Que de cómo se ve, si se ve muy apagadito, se ve muy oscuro. Díganme ustedes en el chat, amigos, si quieren que lo haga de día o lo dejamos así de noche con la balacera, ¿eh? Como ustedes digan, chamacones. Déjame ver, amigos, por si acaso. Voy a cambiarme mis armas porque... Déjame quitar esto. De noche, dicen por acá. De noche. Voy a cambiar esto, amigos, mis armas porque creo que no tienen linterna, güey. No sé si tienen linterna como tal. Ah, tengo el láser, güey. ¿Y en esta acá sí tengo linterna? Ok, sí tiene linterna aquí. Aquí no hay linterna, acá pongo la linterna, amigos. Así de noche, Ok, amigos, ok, perfecto. Listo, amigos, ya andamos, ¿eh? Ah, cagar, este no tiene linterna. ¡Tira la Michi, el Michi! Uno en el chat y le vamos a Michi. Ok, amigos, vamos a darle, pues. Vamos a darle, pues, amigos, así como se ve de noche. La gente pide de balacera y de noche. Así que vamos a ver qué pasa, hermanos. Obviamente, posiblemente, amigos, vaya a morir, pero pues bueno, no pasa nada. Central, enfrentamiento por acá. Posible retén ilegal en la zona. Hola, Claudio 72, 55, punto de tope de la gala. Comitiva de
Conectiva de 41, no sé qué significa, amigos, esos códigos que acabamos de interceptar en una radio. Vamos a poner el código 3 para acá, hermanos. Y estamos en los barrios acá, peligrosos también, hermanos, ¿eh? Aquí está el retén, amigo, aquí está el retén. Espérate, compa, espérate, compa. Es entrega al equipo local, SWAT, por favor. No cierra la puerta, se me acuerdo, no me cierra la puerta. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ey, caballeros! ¡Manos en alto! ¡Vale, vamos a central! ¡Wey, estamos rodeadísimos! ¡A la Monster! ¡Nunca había estado tan rodeado, wey! ¡Es central! ¡No alcanzó! ¡Holo! ¡Ya explotó algo, wey! No sé qué explotó, amigos. ¡SWAT! ¡Apoyo aéreo, perdón! ¡Apoyo aéreo! No sé quién está aquí, pero aquí. Bueno, aquí, amigos. Más que no, yo la vi. ¡No manches! ¡Ya! Y esto se parece a lo que acaba de pasar hace unos días. Toda coincidencia con la realidad, amigos. Es mera coincidencia, básicamente. Vaya la redundancia. Adiós, no hagas spam. Hijo de qué horror. ¡Es central! ¡Me están balaseando! ¡Me están barajeando, central! ¡Bajen guardias nacionales! ¡Ahora, güey! ¡Ahora, güey! ¿Qué me están tirando acá, güey? ¡A la voz! ¡Están un montón de gente acá! ¡Opa! ¡Guardias nacionales! ¡Si te quieres quedar empanado! ¡Es Jalisco! ¡Es compa, creo! ¡No sé si es compa, güey! ¡Yo no sé si es compa o enemigo! ¡Es enemigo, enemigo! ¡Hora, güey! ¡Este güey es el enemigo! ¡A la bestia, amigos! ¡A la bestia! ¡Están mandando los guamazos aquí! ¡Comparte fuego enfrente, chamaco! Hay una queta para allá, amigos, que está intentando huir, vato. ¡No se muere este güey! ¿Alguien aquí, amigos? ¿Alguien aquí por lo que veo? ¡Batido, batido, batido, compañero! Falta que está allá, amigo, falta que está allá. Al parecer se bugueó la camioneta. Está bien bugueada, güey. Oh, sí, güey. Venga, 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 vámonos. ¿Va a huir o va a venir el vato? ¡Eh, compañero, súbete, 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 súbete! ¡Vámonos! El juego es... Zapopan. Es un live action, güey. Es el live action de Zapopan. ¡Bajamos, compa, bajamos! ¡Bájate del coche, amigo! ¡Bájate del carro! ¡Bájate del carro, carnal! ¡Bájate del carro! Mira, me está sacando el... ¡Oh, caray! Está todo bullado, güey. ¿Por qué se bulla? ¡Bájate del carro! ¡A la bestia! ¡No es cierto! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡Cincuentón! ¡Saca el cincuentón, güey! ¿Nos cuesta esta cosa, hermanos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué pedo, güey? ¿Con qué estás tirando? ¿Con Taser? ¿Cómo con Taser, carnal? A la bestia, amigo. Uy. ¿Qué juego es? Es el Grand Theft Auto 5, amigos. ¡Holo! Es el GTA 6, amigos. No es el GTA 5. ¡No manches! ¡Se va a quemar el Zuru! ¡Se va a quemar mi compañero también! ¡Súbanse! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Por acá, chamaco, por acá! ¡Bomberos, bomberos! ¡No! ¡Guardia Nacional! ¡Te vas a quemar, menso! ¡Ya se quemó el menso, amigos!
No, güey, te estoy avisando, chamaco. Hasta para allá, compa, hasta para allá, hasta para allá. Te estoy salvando la vida, compa, te estoy salvando la vida. Ay, espérate, ya se cayó. ¡No, güey! ¡Viene el fuego! ¡Viene el fuego! ¡Uy! Compa, te salvo la vida, te salvo la vida. Más para allá, más para allá. Está, suéltate ahora sí, güey. Ya suéltate, 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 güey. Suéltate, chamaco. No, ya suéltate. Ahí está. A la vez, amigos, se encendió el cerro. Se encendió el cerro, amigos. ¿Y los bomberos, güey? ¿Dónde están los bomberos? Y ya acabo de pedir a unidades para acá, amigos, de emergencia. Ya, ya me valió más. Hace rato subiste ese video del GPI, pero lo de lo que viste, ¿qué? En lo que vi ese video ya había subido, ¿qué pasó ahí? ¿Fue por copy o pasó a...? No, ese video no, hermano. Ese es de la RAM. Esa RAM, de hecho, es nueva. Si acaso la miraste, fue en directo, pero... ese video es nuevo, papu. ¿Qué pasó, compa? Juan Gerardo, por acá, hermano. Bienvenido, chamaquín. ¿Qué rollo? Central, código 4 por aquí. Ya se acabó el enfrentamiento. Estuvo potente. Esta unidad de la Guardia, amigos, se va a trampar con este... lámpara. Así que, amigos, código 4 por aquí. Y nos retiramos de la zona. Se encendió, o quise decir, encendí el cerro. Yo no fui, güey. Se encendió porque ¿cómo se llama? Se explotó el... la camioneta. Y yo no la azoté. ¡Oh, la bestia! Bueno, yo hice que explotara, pero yo no la azoté. Un saludo, compa. Lian Jared, hermano. Un saludo. Modo Guanajuato. Amigo, modo Ciudad de... no, perdón. ¿Cómo se llama? Ciudad Juárez. Jalisco. Guanajuato. Y no me acuerdo dónde más pasaron acontecimientos algo parecidos, amigos. Potente. Ok, amigos. Vamos a dar por aquí, amigos, patrullando un poquito por aquí por los barrios que están peligrosones. Ando con la policía municipal, amigos, en este belicoso y poderosísimo Zuru. A ver qué rollo. ¿Cuánto va a ser directo? No sé, amigo. Posiblemente vaya a ser poco de GTA. Para después ver qué onda con lo de la carpeta que me falló, hermano. Porque es donde tengo los nuevos mods, los nuevos vehículos. Y pues así, amigos. Y además también quiero jugar Warzone. Y jugar Warzone porque ahora sí está el Miguelito. Oye, Santos, pregunta al Miguelito que cuánto le falta, güey. Para más o menos calcular cuánto voy a hacer, güey. Porfa. Un saludo para Luis y mi hijo Liam Jared. Un saludo, compa, Luis y Liam Jared. Les mando un saludote, claro que sí. Tijuana, Tamaulipas y Michoacán. También, también. Buenos días, amigazo. Ojo. Buenas tardes, buenas noches, amigaza. A la vez, les vale Mauser que sea policía. A la, qué caray. Les vale Mauser, amigos. ¿Cómo ven? Usted es el famosísimo de Axel Gamer. Ey, así dicen. Dicen, yo no estoy seguro, pero dicen. ¿Cuánto tiempo harás de directo? No tengo idea, amigos, cuánto va a ser de directo. Hay que sacar un blindado de la marina como el Sandcat. La... ahora, perro. Sacó un peote el camión. La marina tiene blindados. El Sandcat. Fíjate que yo nunca he visto un Sandcat de marina, hermano. Sí tiene blindados, pero no me acuerdo cuál es, qué nombre tienen, vato. ¿Qué blindados son los que están en la marina, güey? Oye, sí es cierto, la marina tiene blindados. O sea, los he visto nada más en mods, pero en la vida real, ¿tiene blindados la marina? Yo nunca he visto un blindado, se me ha quedado de la marina, amigos. Que, oye, me puse en esa cuestión, ¿eh? Potente. Soy la mascota de la... ¿qué? De la Amalia. Soy el mascota de la Amalia. ¿Cómo que el mascota, compa? ¿Qué te refieres? Hola, compa, Jorge Luis, hermano, saludos para ti, compañero. Ya no respetan a la policía, ya sé, güey. Les valió Mauser que yo estuviera aquí, vato. Les prendí los códigos y aún así. Saludos a Marisela González. Sí, de la Marina. Uy, camioncito, ¿qué pasó ahí, chamacón? Estabas en rojo, ya estaba en rojo, camión. Lo siento. Amigo, por acá el autobús se acaba de pasar el semáforo. Tómala, güey. Ya se estampó. ¡Detenga el camión, señor! Le está hablando a la policía municipal. Voy por mi mordida, amigos. Voy con el chofer del microbús. Que no es un microbús, es un camión normal. Por mi mordida. Gracias, copa Oscar Arauz, por las estrellitas, hermano. Y copa Jefferson Muñoz, saludos para ti, carnal. ¡Uno, bestia! ¿Qué pedo? ¡Te me sacó ya, güey! ¿Qué?
¡Qué pedote me sacaron! ¡Oh, no, vete! ¡Qué pedo! ¡Tengo que ir aquí tapado! ¡Qué! ¡Emboscada, emboscada! ¡Qué pedote me acabo de llevar, güey! ¿Cómo vienes con un rifle? ¡Qué pedo, güey! ¿Este güey también es enemigo o qué? ¿Cierda? ¡Hola, güey! Amigo, si me asusté, güey. A la vez no me esperaba esto, güey. Listo, Axel, ya mandé la foto de la unidad policial al Discord. Dale, compa, Rafa, al ratito que lo checo en el Discord, papu. Güey, si me asusté, vato. Güey, no me esperaba para nada que el chofer del camión y cuánta gente bajó. Y todos vinieron armados, güey. No, compas, el GTA Online, sí, ese sí no lo juego, papu. Casi, ya tengo muchísimo tiempo que no lo juego, amigos. Este mío traía pistola, pues no parecía pistola, güey. Parecía metralleta este rollo, güey. A la Mauser, güey. Todos los del camión, güey. Todos los del camión. Este, amigo, será una... nuevo método, ¿eh? Así como que es un camión. Viendo a la gente transportándose en camiones. Caray, aquí lo vieron primero. Y caray, amigos. Gracopa, Luis David, hermano. Saludos para... ¿qué? Para Zamora, Michoacán. De Zamora, Michoacán, un saludote, hermano. Tremenda emboscada, hermanos. Sí, casi morí, Casi morí, hermanos. Potente. Axel, ¿cómo puedo ver tus directos en Face? Pues nada más, compa Giovanni, te metes a Facebook y buscas The Axel Gamer en el buscador. A la cual se acaban de atropellar el coroner, güey. El taxi se atropelló el coroner, vato. Y ahí, básicamente, te aparece en mi página, hermano, y andamos en vivo, totalmente en vivo. Saludos de Paraguay, compa Lucas. Hermano, el del Paraguay ya va a ser próximamente la skin. Que dice, hola, si estoy ciega, perdí mis lentes. Sí. Bestia, amigo. Bueno, vamos a entregar el código 4 por acá. Nos emboscaron en Davis Avenue, el rancho. Era un camión normalito. Al parecer hay un nuevo método donde se andan transportando a la gente belicosa en camiones urbanos, hermanos. Potente. Qué cara, qué cara. Ojo, no quiero ir por allá, amigos, porque es una llamadita que no quiero hacer. Se robaron tu coche de policía, vato. ¿Por qué puro coche de policía, güey? ¿Qué rollo? Hola, soy nuevo. A ver. ¡Épale! Central, tengo por acá visual del vehículo sospechoso. Al parecer es una Ramona de... no me acuerdo de dónde es la Ramona, amigos. Creo que era de... de... ahí donde dice que no existe. Sí, de ahí. Central, voy yendo dirección norte por Textile City. Justamente internet para que se actualice pronto el Modern Warfare. Oye, vato, ¿cuánto le hace falta, güey? Modern Warfare y de Warzone, ¿cuánto le hace falta? Reemplace los camiones por microbús. De hecho, sí lo quería hacer, vato, pero cada coche que reemplazo hace que el juego baje más su rendimiento. Tendría que jugar en esta calidad gráfica, que yo creo que al final lo voy a tener que hacer, amigos, porque es imposible jugar en textura ultra con muchos carros, pero juego en calidad normal con todos los carros cambiados. Yo creo que va a ser mejor ya al final así, amigos, porque ya veo que me crashó de todas formas en la otra carpeta. Deja, amigos, acá, ¿qué camioneta era, güey? Déjame ver más, ver qué unidad es, amigos. ¡De Catepec! Ah, no, ese sí existe, güey. La otra, no me acuerdo dónde es el otro lugar que dicen que no existe. Central, ocupo unidad local, por favor. Venimos aquí por Alta Street, hacia el sur. ¡Caballero! ¡Dos horas, chumito! ¡Caballero! ¡Detenga la camioneta robando a la policía! ¡Deténgase, compa! ¡No olvida usar video con este Subaru! ¡Detenga el carro, amigo! ¡Detenga el carro, policía municipal! ¡Ah, le vale, vamos a hacer! ¡Me aventó la camioneta además, güey! ¡Soy compa André García! ¡Qué rollo, hermano! ¡Hola, Diego Leonardo! ¡Qué show, qué show! ¡Central, se dirige hacia aeropuerto! ¡Ocupo unidades por acá rápidamente! Un bloqueo, amigos, un bloqueo adelante. Debes venir de la puerta. La copa Alexander, qué rollo. No, mensos, de ese lado, no. Estos güey, amigos, pusieron el retén del otro lado, amigos. Potente.
Y se va a meter, amigo, se va a meter. Todo, güey. Está como yo, está como yo. ¡Quieto, amigo! ¡Quieto, señor! ¡Tíreme! No me tire nada. Creo que le rompí los cuatro neumáticos, amigos. ¿Quién, Eduardo? ¿Qué rollo? Oye, amiguito, ¿pero estás actualizando Warzone? ¿O estás descargando el mod de Warfare, güey? ¿Para que 2 horas me hace mucho, güey? Desde la otra vez estabas actualizando, hasta otra vez desde... de Roscastial. ¡Aquí lo tenemos! ¡Aquí lo tenemos! ¡Amigo, bájate del carro! Aparece una mala con esta carro. Tengo un neumático, amigos. Falta una. Bájate, compa, bájate. Cuidarte de la ignoración. ¡No te ignoré! ¡Hacerte te leí! ¡Eh, compa! No saquen un arma porque aquí se queda tirado. ¡Al suelo, compañero! ¡Al suelo! Mira, anda bien dormido el compa, amigos. A ver, compa, ¿qué te dije? ¡Que al suelo, chamaco! Este amigo lo tenemos. La banda camionera. O sea, compañera, su compañera. Amigo, déjeme revisar por aquí, amigos. Si se dejó algo en la camioneta este vato. Jare, no me aparece para revisarla, güey. Ah, bueno, gracias. Balacea lo dice. Hombre, por sí, amigos. Me gusta balacear gente así porque sí. Déjame poner acá otra vez, amigos, el game porque acaba de crashear. Hijo de su error. Te reto un PvP en Code Mobile para mi canal. ¿Y me vas a apostar 500 baros o qué? el jabalí blindado y... ¿qué? Y de esto es... dos... El jabalí blindado. El jabalí no es de... ah, no. ¿Qué? Ok, perdón. Aquí yo pensé que me estaba diciendo que la marina utilizaba ese. El jabalí, no me acuerdo si lo tengo aquí todavía en mi juego, hermano. Ahí dice Modern Warfare. Ah, entonces el Warfare, güey. No es el Warzone. ¿No te dejas jugar Warzone así aparte, vato? ¿Qué onda, Alex? ¿Qué pasó, compa Raúl? Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu house. Ok, listo, amigos. Perfecto. Juego como SWAT. No sé si aquí tengo la unidad de SWAT, hermanos. A ver, por favor, mándame equipo de transporte para este muchachón. No veo nada, amigos. No me deja ver esta cosa. Creo que esta es la grúa. Si metes un Jetta de policía. Fíjate que creo que hace mucho miré un Jetta y estaban chidillos, ¿eh? Lo voy a buscar, rato. ¿Qué tal chidillo un Jetta? Sale todo bloqueado, chale. Te parece como a mí, güey. Lo de arriba. ¿Qué me dijiste, Daniel? ¿Qué me mandaste, hermano? Ya no alcancé a ver qué era tu comentario, papi. Y, amigo, se volvió el vato, güey. Es un fantasma, güey. Es un fa-fa-fa. Toma, güey. Ya no es un fa-fa-fa. Bueno, déjame ver por acá. Mira, el coronel sí estaba. Jeje, vámonos. Aquí no pasó nada. Pues va a ser GTA. Está chido, amigos. Bueno, con mods está chido. El GTA ya normal, como que ya no rifa tanto, que digamos. Bueno, a mí ya hace años que no rifa, amigos. Por eso es que no juego modo online. Vamos a cambiar de carro por acá, hermanos. Déjame ver. Voy a poner uno al azar, güey. El que me aparezca, con ese voy a andar. Tengo tantos carros que ni me acuerdo cuáles utilizo y cuál es cuál. Y yo sé, voy a poner... A ver, ¿cuál pongo? Voy a poner... ¡Este! ¡A la vez! Bueno, amigos, aquí tenemos el belicoso jet de la Fuerza Aérea Mexicana. Poco se habla de este caza, que... viejito, sí, bastante, diría yo. Bastante viejito este jet que, amigos, que aún se utiliza aquí en México. Creo que ya nomás están como servibles uno o dos. Antes había tres, pero creo que ya no sirven las tres. Pero, caza furtivo mexicano, hermanos. Oye, güey, no me digas que se va a mover toda la cámara todo el rato así, güey. Ah, mira, no se mueve todo el rato. Nomás cuando despegaba. ¿Una llamadita con esto o qué? ¿Ya se van a armar las retas con el multijugador? Sí, güey, sí, jalo, ¿eh? Ah, todavía tiene funcionalidad de los misiles y esto. Ah, es que apenas lo va a actualizar el compa. El compa que hizo este jet. Este amigo no tiene misiles ni nada. Creo, a ver si se puede modificar para que tenga misiles o qué rollo. ¡Uy, no! ¡Elévate, güey! ¡Uy!
Es que tengo un mod. Tú... Ah, mira, sí tiene, creo. Bengala. Ah, no. Se me ve mucho porque tengo un mod que hace como que... Para que sea como que más realístico cuando hago los frenones o cuando chocas. Pero al parecer lo toma también cuando despega. No, amigo, pues no tiene arma esta cosa. ¿Qué caray? Supuestamente decía que tenía bombas, pero... Pero pues no. No sé cómo se activan las bombas con teclado, amigos. ¡Saludos, compa! ¡Jesús Siat! ¡Feliz cumpleaños, hermanote! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hola, vente! ¡Qué rollo con eso, güey! ¡Felicidades! ¡Que bien la pases! ¡Y vamos a bailar! Ah, no, eso no es. Y mueve la cama. Amigos, ¿jugamos Microsoft Flight Simulator o qué? Esto con las nubes, güey, qué bonito se ve. A la bestia, güey, qué buena maniobrabilidad tiene esta cosa. Mira, más que un F-22 Raptor. Hombre, esta cosa te deja al Raptor loquísimo, güey. ¿Qué es eso que se ve ahí? ¿Un UFO? Ah, no. No era un UFO. No tiene bombas como en la vida real. No, pues es que creo que nomás los tienen con misiles. Qué feo, ¿no? Un F-22, pero de la FAM. Es que el F-22, vato, si no es pintado así como ya está, con su camuflaje como tipo gris, te ve feito, güey. He visto unos que están bien feos. Y este, pues, se ve bonito. Bueno, amigo, déjame sacar un carro. Aquí arriba lo voy a sacar, amigos. Es más, ni voy a ver, güey, el que sea que toque. Este. Ah, cara, aquí no veo nada. Se bulló. Este. ¡Hola, bestia! No manches, era un camión de grúa, güey. ¡Órale, güey! Voy a morir, amigos. ¿Qué caray? Es que no está armado el F-16. Bueno, no sé, este no es el F-16, este es el... No me acuerdo ni qué F. El F-5, o sea, ¿qué es? F era ese jet, amigos. Los tienen en demostración, creo. Oye, tú no sabes si aquí en donde está lo del ejército hay de esos jets. Ya ves que hay un museo del ejército, pero no sé si hay un jet de esos, vato. Yo quiero ver uno, si es que viese por aquí en Guadalajara, vato. ¡Acá este! ¡Ah, para, amigos! ¡El Polaris! N con un reserzón. Vamos a darle con el Racer, amigo. Fue el que tocó. Ya voy por acá para el norte, amigo, para que sea un poquito mejor, güey. O sea, no voy a andar en el Racer en la ciudad, güey. Se volvió otro compu. Ya sé, güey. Deja ver, amigo, si tiene modificación esta cosa. Soy tanques y helicópteros. Ay, amigo mío. Creo que hay avionetas, pero no está el jet. Es que no me acuerdo dónde miré que había un jet en exposición, pero yo creo que va a ser en Ciudad de México. Dije, y quiero ir a verlo. Ah, perro, sí le funciona. ¡Hola! Sí le funciona la torreta y todo, vato. Ah, perrillo, güey. Potente, mi compa. Pensé que no le funcionaba la torreta de arriba, amigos. Pero al parecer sí. Qué nice. ¡Ay, qué belicoso, ¿no? Vamos a darle con el Racer, amigos. Con el Racer son. Oye, Axel, dímelo, Raúl. ¿Qué pasa? Bomberos en el espacio. Sí, güey. Compa Ángel, ¿todo bien, hermano? ¿Y tu carrera cómo te vas? ¿Cómo vas, compañero? Ni estuviera volteando como un remolino. ¿Cómo? Está la cárcel, bro. Ahorita voy, amigos. Ahorita que tengo una llamada para allá, le damos. Déjame quitar esto. Y a ver si traga el tiro, por favor. Alguna llamada que tenga para acá, por favor. En Paleta, güey. Bueno, Sandshore. ¿Dónde es eso, güey? Aquí. No sé qué tipo. Creo que es robo de vehículo, amigos. O que se van a intentar robar un vehículo. Vamos a ir por allá a ver qué rollo. Vamos a ver qué chido, amigo. ¿De qué trata esa llamada? Un saludo para copa Hugo del Ángel. Saludos. No, espera. No me llevas a tu super tóxica. Ah, o sea, que lleve a una. Dije, ah, cara, ¿cómo? No te entiendo. Deja sacar a la compañera que venga con otros amigos para que ande patrullando. A ver, compañera, por favor. ¡Vámonos, compañera! ¡Súbete a mi Racer Zone! Ah, caray, abre las puertas de lado contrario.
A un servicio de escolta. Están bugueadas las llamadas de escolta, vato. La otra vez intenté hacerlas. Es que no son las escoltas, los servicios de escolta que antes yo hacía, sino que hay una nueva llamada, pero están bugueadas, vato. Espérate, vato. Mira ese mono. ¡Ale, vale, vamos a hacer, compa! ¿No me viste o qué? ¿No me viste acá o qué, chamacón? Central, tengo por acá un vato moreno, playa color rojo, con shorts. Un toro va por acá, un vehículo en la autopista de Elysian. ¿Será Will? ¡Eh, no, no, no! ¡Compa! ¡Baja del coche, amigo, baja del coche! Central acaba de despojar de su vehículo a un pasajero de una Suburban color naranja. Andamos en persecución, compa, vámonos, vámonos. Estamos en zona freeway hacia el este, vámonos. Uy, lo despojó de su carro, pobrecillo. La compañera. Saludos, compa Mileno. No manches, vato, con el Racer no lo voy a alcanzar, güey. Déjame tunearlo, amigos. Turbo. Blindaje también, todo. Nomás le cambió el sonido, amigo, porque en velocidad sigue siendo la misma. Es que el recesor para andar por acá por 4x4, hermanos. Salomón Méndez, saludos, carnal. No, se crashó. Chale, amigo, valió Bowser. Se crashó y se me peló, hermano. Es que, vato, es que el Racer no es para andar en carretera normal, güey. ¿Cuánto viene corriendo el Racer, amigo? Déjame ver cuánto, ¿a cuánto vamos? Vamos. Vamos a 135. Fíjate, 135 tampoco es tan poquito, ¿verdad? Pero... ¡Ahí era este! ¡Era este! ¡Compa! ¿Qué te pasó, chamaco? ¿Qué crees? ¡Ahora, güey! ¡Compañera! No, ¿dónde está mi compañera? Güey, también blindado el Racer, güey, qué rollo. Toma, güey. Hola, ¿ves? ¿Está blindada la camioneta? A ver, si una escopeta. ¿Cómo también? A ver, 50. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, perro! También está blindado contra un 50. Va, a ver. Vamos a calar si es que también está blindado con un lanza papas, güey. ¿Dónde está? RPG tumba avión, güey. Me vale más que mi carro esté ahí cerquita, amigos. A ver, también está blindado con un RPG, güey. Oye, güey, esa Suburban está bien blindada, vato. Qué rollo, güey. Abajo va el juego, ¿cómo? Sí se murió el vato, ¿no? Supongo que sí. Ah, sí, se murió. La cañoneta blindada. Primero les voy con la pistola blindada. Metralleta blindada. Ah, cincuentón. Blindado, güey. Todo está blindado. Mi carro, güey. Vale, vamos, amigos. ¿Qué onda, compa Fran? Flaco, hermano. Bienvenido, brody. Gracias por esa colaboración que andas por acá en la página. Saludos, compa Leonardo González, hermano. Saluditos. Pues vale, vamos, amigos, el Reza. Lo sigue la poli, ya sé. Es que como no ando de poli ahorita. ¿Cómo se creció? Valió chetos. Ay, güey. ¿Cuánto llevamos de directo, amigos? Una hora con cacho, ¿no? Pa, 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 para, para. Hay como una uva, amigos. También ricas. ¿Cómo está? ¿Cómo qué? ¿Cómo consiste el Warzone? El Warzone, yo lo descargué de Google, amigo. Ponle, descargar Warzone. Te vas a descargar una aplicación que se llama Battle.net. Si eres de PC, descargas una aplicación que se llama Battle.net. Y después, en la aplicación de Battle.net, ya te descargas el Warzone, copita. Totalmente gratuito. Proteger y servir al chat se portan bien. Qué bonito. No era delincuente. ¿Cómo no? Es fue el que se robó la camioneta hace rato, hermano. Me llamo Nacho, me saludas desde... Te sigo en Instagram, gracias, compa Nacho, un saludo, hermano. Axel, dímelo. Hola, Axel, hola, compa Adgan, ¿qué pasó, hermano? Nuevo suscriptor, gracias, compa Alexander Flores, un saludo. Y a Farani Esteves. Y Luis García también por acá, un saludo, hermano. Y Marisela González. Flopa Games y carnita asada. Ay, la carnita asada. 1 hora 12 minutos. Ok. Amigo, voy a hacer unas cuantas llamadas más. Y voy a cambiarme a Warzone para terminar pronto el stream y poder arreglar los errores que me están pasando en la anterior carpeta, amigos. Que fue las skins y lo que se llevan las texturas, amigos. Porque si no hubiera sido así, anduviéramos con las nuevas patrullas, güey. Me vale, vamos a hacer. Ni modo, hermanos. Deja ver qué tengo por aquí. ¿Cuál es esta, güey?
Ah, esta es la Benz, güey. Pero esta Benz no me convence. ¿A ver cuál es este? Ah, ok, este no. Hola, compa Peto Quintero. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, Brody? ¿Cuál es este vato? A ver si no me crasheé, amigos, en sacar unos carros. Porque sé que unos carros están todos crasheados, hermanos. A ver, me dijeron hace rato que sacara el Kitán, que es el jabalí. Y básicamente es este mero, hermano. Así que yo creo que voy a andar de la Sedena y con el jabalí. Me dijeron para que hay que visitar la cárcel. Así que vamos a visitarla. Y ahí le damos, hermanos. ¿Puedo atacar la unidad de Nicaragua? ¿Nicaragua? Déjame ver si le anoté a mi hermano que me hiciera de Nicaragua. Dame un segundito, hermano. Por aquí tengo un bloque de notas. Notas. Amigos, próxima skin. De una vez les digo mejor todas las skins que van a venir en los próximos días o en la próxima semana. A ver, aguántame tantito. Déjame cambiar esto. Y amigos, por favor, escríbanme en aquí el chat qué skin quieren ver para irles anotando y después verlas a mi hermano. Ahí está la cárcel, amigo. ¿Qué pasó, compa? Yo soy policía, güey. ¿Qué quieres? ¿Un problema o qué? ¿Algún pedo o qué? Oh, policía, güey. Así me gusta que me corran, perros. A ver, déjame ver dónde está el skin, amigos, de la Sedena. Aquí estamos esperando todavía aquí en la Guardería Nacional. Ah, caray, como Raúl. ¿Cómo? ¿Cómo que me están esperando? Esta Sedena, amigos. Vea, se me olvidó que estaba cambiado este rollo, hermanos. Bueno, dejar esto, lo quitar los ghouls. Ya con eso ya está bien. Ah, mira, están bien estos, no pasa nada. Ah, pues sí está bullado lo de aquí. Ahí está. Perfecto. Del ejército de Colombia, amigos, se me complica un poquito más porque no conozco cómo es el ejército, amigos, qué unidades tiene. ¡Hala, amigos! ¡Acaban de sacar un reo de la prisión! ¡Y allá va el camión, vato! Ahorita les digo las skins que se vienen. ¡Espérate, vato! ¡Que se acaba de pelar un camión mosco aquí de la prisión, vato! ¡No manches, compa Frank! ¡Te quedas años y ya te siguiéndome para acá, vato! ¡Belicoso, hermano! ¡Policía de Silao! Y le mando donación y una solución cuando se me acabe. ¿Silao? ¿Guanajuato es, no? ¿O de dónde es Silao, hermano? Pregunta seria. Es central, se acaban de sacar a un prisionero de aquí. De la prisión federal, en ruta 68, dirección West. Vanidad de la Guardia Nacional persiguiéndole. Local SWAT, por favor, autorizo el uso de fuerza letal. Prisionero de alto. ¿Cómo se llama esto? Alto peligrosidad, no sé cómo se dice. Oye, güey, ¿dónde era donde le decía que usaran? Aquí está. Fuerza letal. Vámonos. ¿Qué onda, compa Gerardo Benítez? ¡Qué rico, mira! Oye, Santos, ¿qué me dijiste? Si las fotos que te envié la vez pasada, ¿qué? ¿Eran del ejército, güey? ¿Tú me mandaste? De las de Colombia normal, ¿no? Sí, Silao, Guanajuato. Vamos a ver cómo son las skin, vato. Si me puede mandar en el Discord mejor, para ver cómo es, porfa. ¡Le está hablando de la Sedena, amigo! ¡Le está hablando de la Sedena! ¡Detén el camión, señora! ¡Me lo llevo! Oye, güey, estoy viendo, amigos, que este camión está... O sea, está bien grande en comparación a este carro de allá, güey. Hasta las ruedas, güey, no manches, las ruedas, fíjate, era. ¿Ya viste la... Amigos, ¿ya vieron? Hombre, pásate de rascación, guáchense. Esta ruedita. Na, na, na. Y lo pum, a la bestia, güey, guáchate. O sea, esta rueda es lo que tiene de ring mi camión, güey. No te pases de rascación. Y dimensiones están más o menos igual de grandes, ¿eh? Puedes hacer la llamada del vato mamadísimo y saludos desde Monterrey. Saludos, compa Pato Quintero, desde Monterrey. Hoy hacemos la llamada del vato mamadísimo, brody. Creo que sí, hermano. Amigo, déjame tirar el camión al agua, Pato. Y no Pato Quintero. ¡Hola, güey! ¡Aquí estamos! ¡Marina, Marina, Marina! ¡Marina! ¡No! ¡Se fueron de paso, mensos! Ya me atoré. Ya me atoré, vato. Valió un monstruo el blindado, güey. Se atoró aquí. ¡Descienda del camión! Ya se fue el vato, ¿no? Ya no está aquí, güey. ¡Hola, hola! ¡Trae escopeta! ¿Qué pedo?
Ya lo batieron, el compa. ¡Hala! Alcancé a ver cuando caía. Central, te reporto que tenemos un prisionero escapando. Posiblemente escapaba por el río. El camión no venía vacío con una sola persona. Reportamos aquí en Sacudo River, ruta 68, dirección West. El escape de un prisionero, por favor, en alerta roja a todos. Oye, tengo una barcaza, ¿no? Boats. ¿Se puede cambiar de color? Ah, sí se puede, vámonos. Se entrega la unidad de marítima patrullando por la zona del río. Al pendiente, mi comandante. Espérate, güey. ¡Holo! Oh, qué güey, qué épico, ¿no? Qué épico con los jets, güey. Míralos. Uf, qué épico. ¡Saludos! ¿Cómo? Me llamo Isma. Saludos, compa Isma. Sí iba a sacar compañeros, pero valió más. Rendita de bebé. Que incluso te dije que no sabía que el ejército que aquí tenía Zancal. Ah, amigo mío. Ah, pues es que pensé que no eran de Colombia, güey. vale, compa Jesús Herrán se acaba de ser miembro del canal. Thank you, hermano, thank you, babu. Ahí saliendo la alerta, amigos, aquí arriba y aquí abajo, de el compa Jesús Hernán volviéndose miembro del canal, babu. Muchas thank yous, hermano. Hombre, amigos, es que este río está bien potente porque aquí ya es como tipo pantano y pues ya no se ve nada, güey. O sea, es muy fácil perder a una persona aquí. Valió cheto. Oh, pues está potente, amigo. Está potente. Está chido el camión monstruo. Está potente, delicioso. Hay un camión monstruo, amigos, nuevos que no he metido al juego, vato. Pero pues ya ni modo. Quería conservar los gráficos en Ultra, amigos. Pero es que es muy difícil conservar gráficos en Ultra y meter varios coches de policía. Porque básicamente los coches de policía hacen que el juego se empiece a ir la textura. Así que pues ni modo. Yo creo que voy a ver texturas normales. Y meter todos los carros que puede, amigos, modificados para que se vea más realístico, digamos, también el juego. Si no se ve realístico en gráficos, se va realístico en vehículos que estén pasando, amigos míos. Negativo, mi comandante, negativo. Amigos, vamos a andar con llamada en Guardia Nacional y el chopper, amigos. El helicóptero, creo que no trae ninguna llamada con el helicóptero de la Guardia Nacional. Me cambio la skin. A cara, aquí me puse un de este de una máscara, güey. ¿Qué pedo? Potente. A ver, déjame ver dónde está esto. ¿Qué es eso? ¿Incluso qué? Me pasé una foto de un avión de la Fuerza Aérea. Nah, pero aviones ya no, güey. No, muy apenas puse uno de aquí de México, güey. ¿Y esto que no lo hice yo? ¡Japarro! Guardia Nacional con gorra rosita, güey. Es el nuevo outfit oficial. ¡Ah, perro! Se ve bolicoso con este, ¿era? Así mira, amigos. Vamos a darle con la Guardia Nacional. Oye, vato, qué río, ¿por qué no tengo mis armas belicosas? Como la FX-05 y ese rollo. A ver, weapon. ¿Por qué, amigos, estas armas belicosas? Ah, caray, no está mi arma belicosa, la FX-05. Santos, está bien difícil meterle llamadas marítimas, güey. Ya lo he visto y está bien complicado. Ahí está, amigos. Vamos a hacer esto de día, amigos, porque se nos está yendo la luz del día, básicamente. El JGL. Simón. Tu amigo, el Placocin. Emergencias. Y el Maverick. Para la gente que no haya visto, amigos, por acá, la unidad. Guáchense. Nada más la creme. De hecho, voy a venir con compañeros, amigos. Voy a poner compañeros. La creme de la creme. Unidad F, pero FX, R5. El UH-60 Blood Hop de Guardia Nacional, amigos. Ahí lo tenemos. El belicoso Chopa. ¿Verdad que sí, copa? Simón. Hay una presión en pruebas, amigos. No sé si vaya a crashear, espero que no. Había que iba a crashear. Han bullado las llamadas de persecución, vato. No sé por qué. Bueno, sirve que pongo mis compañeros, amigos. Déjame encargar de nuevo esto por acá. Para mis compas.
Hola amigos, ¿sabían que Electrolit tiene sabor horchata? Como el de Luisito Comunica. Guáchense. Electrolit horchata, vato. No sé si se alcance a apreciar ahí. Pero tiene sabor horchata, amigos, Electrolit. Heladito que le haya súper bien, amigos. Tiene muy característico el sabor como a canela, vato. Como a canelita. Ah, muy bueno. Hinche Santiago. Está bien rico, vato. Sabe como mucha canelita, vato. Está bien rico, amigos. Pruébenlo, amigos. Les recomiendo bastante Electrolit, pero frío, amigos. Calentito se le quita esos saborzotes tan ricos que tiene. Entonces le recomiendo que lo enfríen en el refri. Cuando es directo de Warzone, ahorita en un ratito me voy a cambiar con Pagael. Que nos envíen a Cancún. Uf, delicioso. En la tienda de la esquina. En tu tiendita de la esquina. Más cercana. O las farmacias. Haciendo promoción también a las farmacias. Guadalajara y su cola. No es cierto. Y el sponsor de Rectoli. Sí es cierto. ¿Qué pasó con el icono, güey? Gracias por recordarme, carnal. Es que hace rato lo quité cuando puse el video porque salía doble. Pero ahí está. Ah, caray, ¿yo lo tenía tan chiquito? No, yo no tenía tan chiquito. La habré movido hace rato. Ahí está. Yo no soy Oliver. No es cierto, Oliver. Saludos. A ver, déjame poner por acá la que viene siendo. Ahí está, la skin. Ah, caray, esta no era, what? Es uno de Pemex. ¿Pemex? O sea, una llamada de Pemex, dices, ¿no? Hoy estaría bien, pero con el helicóptero, amigos. Con el chopper me agrada ya, ¿eh? A ver, de nuevo esto por acá, amigos. Vamos a hacer la llamada de esta de Pemex, amigos. Pero con el chopper. Y a ver, el vato mamísimo, ¿verdad? Que me dijeron también. Oye, ¿dónde está mi casco que usé hace rato, güey? Oye, güey, ¿mi casco, vato? Me han robado. Güey, yo traía un casco hace rato. Ah, está, este. Quitamos los ghouls. Ok, Google. Dime dirección. Ahí está, amigo. Perfecto. Ay, las armas, güey. Las armas. Ay, las armas. Special Carabine. Y... Vato, voy a poner una F. Voy a poner una combat. Para que puedan disparar mis combats desde el chopper. Ahí está. 2 con combat. De hecho, sí, 2 con combat. El que venga de copiloto tiene que venir con una FX-05. Ahí está. Acá este soy yo. Y ahí está. Perfecto, mi comandante. Vámonos. Ando bien cansado, pero un saludo, me recupero. Saludo, compa Juan Colchado, hermano. ¿De qué trata el video de hoy, Jesús? El video de hoy, hermanos, ya trató de muchas patrullas que sacamos hace rato. Y ahorita vamos a andar con el helicóptero. Ah, la bestia, perdón, compañero. Vamos a andar con el helicóptero de la Guardia Nacional. O si te refieres al video publicado. El video publicado es del GPI. Ahorita en directo ando con el... con la Guardia Nacional, amigos. Pero ya sacamos Policía Municipal del Nsuru. Y el Kitam, que es el de ejército. Y no me acuerdo cuál más sacamos, amigos. Pero sacamos varios. Compa, súbete. Está, perfecto. Amigos, cómo me encantaría que me invitaran este 16 de septiembre a la de esta del ejército, que va a haber el desfile del ejército, y andar en un chopper, güey. Mira, una vez que invitaron a Bert, Berto, algo se llama así, ¿no? El youtuber. Y, güey, o sea, me dio un montón de envidia, güey, que van en el chopper el vato ahí, güey, como estos brothers acá. Y yo de, hijo, sí, qué horror, güey, yo quiero también ir ahí en un chopper. Pero pues bueno, no me invita a la Sedena. Voy con la camioneta 4x4 y 6x6. No me gustan las del GTA normales, vato. Me gustan las modificadas. El Bertungas, ese mero, el Bertungas. ¡No, güey! Uf, casi me estampó. Lo miré que lo invitaron, amigos, en el desfile del 16 de septiembre. En la CDMX. Y me dio envidia. A ver, amigos, déjame sacar por acá la llamada de Huachicol.
¿Dónde la guayamada, guachico, papus? ¿Aquí, por aquí? Esa no es. Posible actividad de guachicoleo, amigos. Green Ocean Highway. Vamos a investigar la área, amigos. Vamos allá, pues. Gerardo, métete a Discord primero, hermano. Ahí está el link. Mañana, ¿qué hora vas a grabar? ¿Mañana qué? ¿Mañana es sábado, verdad? Mañana. Veaste, amigo, es que sí quiero grabar más temprano porque hoy sí me pasé de roscación en grabar un poquito tarde y eso que me había despertado, comillas, temprano, pero me dormí, me voy a dormir. Y valió Mauser. Saludos a Bruno. Sí, 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 ¿cómo es que no? Ahí está la unidad, amigo, la unidad de la Guardia Nacional. Lo que pasa, Samuel Ochoa, Martín Sánchez y al compa Enrique Ramírez. Ah, sí, cierto, amigos. Déjenles menciono las skins que hay próximas. Miren, amigos. Hay skins próximas que van a salir al canal. Policía de Mexicali en la F-150. La Policía de El Salvador, Uruguay, República Dominicana, Puerto Rico. Policía de Nezahualcóyotl, Fuerza Civil de Monterrey. A ver, aguántame. Fuerza Civil Monterrey. Y la nueva de Monterrey, que es como blanco con amarilla. También va a ser adaptada a un nuevo modelo de la F-150. Policía de Chiapas, la de Honduras, Nicaragua, Fuerza Civil de Veracruz, las dos que son de Veracruz, amigos, la Policía Estatal y la de Fuerza Civil, van a estar adaptadas a la F-150 nueva. Espérate, compa, a ver. Policía Estatal de León, Guanajuato. Fuerzas estatales de Chihuahua también son las que tengo anotadas, amigos, que le pedí a mi hermano. Ahí van diciendo en los comentarios, amigos, de preferiblemente, amigos, en los comentarios. Oye, ¿alguien acá anda de mod en YouTube? Porque ahí llegó el compa de los spams belicosos de promociones ilícitas para que lo baneen. Preferentemente, amigos, en los comentarios de YouTube, que es donde mi hermano lee los comentarios y para sacar los hashtags de los saludos. Y preferentemente ahí, amigos, si pueden dejar también la unidad que quieren ver próximamente para que mi hermano, pues, vea cuáles son las skins que quieren ver ustedes y ya directamente él las esté sacando ahí, amigos, sin que yo les diga. Así que recuerden, amigos, vayan a comentar los videos de YouTube con las skins que quieren ver próximamente para que salgan en los próximos videos, vaya. Hey, tú eres mod, güey. Hey, robot. Cuéntate de Pemex. A ver, amigos, tengo por acá la llamadita de la Guardia Nacional. Y al parecer central te comunico que Simón, que yes, tengo por acá tres camionetas ordeñando un tubo de Pemex central. Equipo local, suave, por favor. Tiene compa, tírale, compa. Tírale balazo, compa, tírale balazo. Central, me está dando fuego. UH-60 en problemas. Venga, apoyo aéreo también, por favor. Me están tirando machín, güey. Hola. Tiene compañero con la mini-mi, güey. Toma, güey, está puesto vato. ¡Van escapando, mi comandante! Algo de receta de emergencia para tirarles, güey. ¡Hala! ¡Te fijas por su aguato! ¡Abajo! ¡Quítate, güey! Apenas te dio el refuerzo, hijo de su, qué horror. Thank you.
Ah, vale, vamos el chopper también, amigo. Ese güey no se muere, ¿qué rollo? Este güey es inmortal, vato, ¿qué rollo? Le mató. Ah, caraca, sigue apareciendo aquí. Ya no. ¡Vamos, comandante! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Sin miedo! Vale, lo más en el chopper, amigo, me lo quemaron. ¡Adelante, mi comandante! ¡Adelante, mi comandante! ¡Sin miedo! ¡Qué pinche Miguelito, güey! ¡Qué estúpido es contarte! ¡Chamaco! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me tropecé, carnal! ¡No te pares, cochino! ¡No te pares! ¡Ese güey no muere, vato! ¡Ándale, güey! ¿Cómo de que no? ¡Se está quemando! ¡Se está quemando mi compadre! ¡Así que encima, güey! ¡Ándale, güey! ¡Se quemó por andar en el huachicol! ¡Va escapando otro! Hombre, vato, esta cosa en otra cabeza, amigos. Ay, amigo, me tomaron un chopper. ¿Ese güey qué? Ah, es el de la SWAT que vino hace rato. Potente. Los monstruos, amigos. Iba escapando un camión monstruo, amigos, pero vale, vamos a hacer. Ese güey sigue tirando guachicol, güey. Se sigue escuchando, mira, guachicol. Sigue tirado, sigue bañado en guachicol, güey. Among Us no lo juego, compa Jesús, así te lo debo, papu. Ay, ¿qué puedo? Para llegar a ese nivel de concentración, amigos, tienes que... Uf, o sea, no te puedo ni explicar, amigo, la concentración que tienes que tener para lograr este nivel de experiencia, ¿eh? Guáchate, compa. O sea, esto... No muchos lo hacen, ¿eh? Mira. Ese compa anda en otro mundo, hermanos. Así como lo ven. ¡Ah, perro! ¡Aquí va! ¡Qué te compa, Víctor! ¿Qué? ¿Le puedes decir, aclarar a la gente que si me escriben por privado, por Gmail, por YouTube, por donde sea, no los voy a agregar al grupo de WhatsApp? No, amigo, los moderadores no los van a agregar al grupo de WhatsApp. O sea, realmente para agregarlos al grupo de WhatsApp soy yo. Y ocupo que se metan primero al Discord. Para que en el Discord pasen el filtro de que no van a hacer spam. Y que realmente quieren estar en el grupo. Y ahí mero, papu, ahí mero ya les paso el link. Poco por Gmail también, güey. ¡Súbete, compa! ¡Andas borracho, güey! ¿O qué? ¡Íralo! ¡Nah, hombre, carnal! ¡Andas bien borracho, güey! ¿Por qué vienes pedo acá a trabajar, carnal? ¡Árale, compa! ¡Vámonos! ¡Íralo! ¡No, hombre, amigo! ¡Viene bien pedo mi compa! ¡Viene bien pedo mi compa de la Guardia Nacional, amigos! ¡Qué rollo! ¡Vámonos! ¡No, hombre, güey! ¡No se va a caer ahorita volando! ¡Amarte, compa! ¡Ponte la red porque te vas a caer! Está por acá el camión, ¿no? La de Aguascalientes, compa Antonio, ya está. La tengo en un... Uy, ¿por qué estaba? La tengo en un Dodge Charger en canal de YouTube, hermano. Mira, si estás en el grupo de Discord, al rato la paso el link de... ¡Ya va! Al rato paso la skin de Aguascalientes. Que tengo ya la saqué con un Dodge Charger, hermano. ¡Uy, me voy a tapar! ¡Uy, hijo de Tokio Roca, si me estampó! Central, te reporto, unidad. Con 1, Guardia Nacional H60. Estamos en la autopista de Green Ocean. Vehículo blindado color amarillo con lámina. Subete, por favor, equipo local, suena que venga por acá a insertarlo. Ahorita terminamos con la llamada del vato mamadísimo que pita. Saludos, compa, el chaparrito. Saludos.
¡Está hablando la Guardia Nacional, amigo! ¡Guardia Nacional! ¡Detenga el camión monstruo, señor! ¡No tiene escapatoria, carnal! ¡No tiene escapatoria! Amigo, ustedes ven fácil esto, pero hacer esto con mouse y teclado está difícil, ¿eh? Hacer esta maniobra con mouse y teclado está difícil, amigos. ¡Au! Así que vengo aquí como trompo. Gracias, Víctor Uriel, hermano, por este super chat. Ah, pero sigo con el... Sigo con el megáfono, güey. Discúlpeme. ¡Uy! ¡Uy, casi me lo llevo! Estuve inactivo un tiempo. ¡Uy, cuando te quiero! Me saqué un peote con los cables, gato. Simón, compa Antonio, si no, ahí lo paso yo por el Discord. Si es que andas por ahí, yo te paso la skin, o sea, perdón, el video. Pero si lo buscas directamente en mi canal de Axel Gamer Aguascalientes, lo pones así en el buscador de YouTube, te va a aparecer, hermano. Lo más probable es que sí. Yo espero que sí. Camero. Uy. Cerrón, amigo, cerrón con el chopper. Bajamos. ¡Quieto! Y le valió, vamos a... ¡Súbase, compas! ¡Súbete, compas! ¡Ey, chamocón! ¡Ala, perdón! ¡Que no se quieren subir, amigos! ¡Me voy a ir, cochinos! Mira, pues a ver si se vienen a subir. ¡Ahora, compañero, espérate! ¡Súbete, compa! ¡Hora, güey! ¡Y casi le vuelo las asas a mi compa! ¡Súbete por este lado, chamacón! Ya pues, mi compa, amigo, no me hace batallar. ¡Súbete, chamaco cochino! ¡Y se va a subir por acá, güey! Nomás que no va a poder disparar el güey. ¡Hora, pues, súbete! Ay, si serás, hijo de tu, qué horror, amigo. Voy sin este güey. ¿Ahí te subes o qué? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Vámonos. ¿Aló? ¿Qué pasó, chiletona? ¿Cómo que ya no eres suscriptora de mi canal? Qué feos modos, ¿eh? Ya no te destacas del chat. Por fallas, tío. Sí, quema, amigo, quema, ¿no? Pues se puede quemar el chopper, amigo, pero no creo que queme. Que queme llanta. ¡Uy, tú, qué horror! Casi me estampo. El central le perdí visual, pero llevo para allá. Pero ya para que estuviera, ya sé, vato. Por eso casi no me gusta venir con compañeros, güey. Oye, Miguelito, ¿cuánto te falta del Warzone? Hijo de tu, qué horror. Si es que anda por acá. ¡Lo tengo visual de nuevo, compa! ¡Tírale, güey! Y no le puedo tirar yo, vato, porque no me ha disparado el chamaco. Es cierto, ya no soy. Me duele, chuleta, me dueles. ¡Amigo! ¡Última advertencia, caballero! ¡Abremos fuego si no detiene el vehículo! ¡Deténgase inmediatamente, señor! ¡Tiene 5 segundos! Ya pasamos 5, amigos. Central, autorizo el uso de fuerza letal. Tírenle a ese chamaco, tírenle a matar. ¿Cuándo vamos a jugar? Pues cuando digas, cuando tengas tiempo, me avisas. Yo casi todas las noches ando jugando. Bueno, cuando andan estos vatos también jugando. El Santos, el Ramos, Milillo. Cuando diga, hey, ¿juegas o qué? Ya si ando disponible, pues digo, Simón, si le caigo. Pero, pues si no, puto. Amigo, voy a tener que hacer una maniobra. Es como aterrizar arriba de él, güey. Para poder detenerlo. ¡Ah! ¡Espérate, güey! ¡Ululululululul! Quiero aterrizarle, amigos. Y con el peso, pues que no puede avanzar. Maniobra peligrosa, pero la vamos a intentar. ¡Uy! Me están tirando, se me quemí, vato. ¡Ahora, güey! ¡Uy, coño, te quiero! ¡Lévalo! ¡Ahora!
No, 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 le agarré, le agarré. Cuenta, cuenta, cuenta ahí, cuenta ahí. No, chaval, ese... Hijo de su, qué horror, amigos, ya me descubrió. ¿Juega fuera de stream? Sí, chulito, de hecho, he jugado más veces fuera de stream que en stream. Como la otra vez, de hecho, que jugué, pues no estaba en stream. A ver, ven, desgraciado. Tira el chopper, dice. Esta es la última maniobra que vamos a hacer, amigos. Maniobras de tirarle chopper encima al güey. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No manches, no se para para nada! ¡Está bien pesado, güey! Amigos, uno en el chat y le dejo aventar el chopper encima. Pero mis compas van a morir. Amigos, déjense reacción, hermano, déjense reacción. No sé cuántas reacciones llevamos, pero ven dejando, amigos, la reacción. Si quieren que le aventemos el chopper encima a este vato. O sea, que se lo deje estampar de kamikaze. ¿Qué onda, amigos? ¿Le estampamos el chopper o qué? ¡Uy, con el tiquero! ¡Cuidado con el tiquero! ¡Uy! Van dejando la reacción, hermanos. No sé cuántas reacciones llevamos. ¿Cuántas reacciones llevamos? A ver. Amigos, llegamos a las 500 reacciones y le aventamos el chopa. Creo que son casi iguales, 475 en Facebook y 421 en YouTube, amigos. Dejen su reacción y llegar a las 500 se la aventamos, hermanos. Porque van a morir mis compas, amigos. La vida de ellos tienen que dejar la reacción, amigos. La vida de mis compas valen sus reacciones, amigos. A la vez de puro spam de unos. Tampoco tanto spam, cochinos. Dejen la reacción, cochinos. Dejen la reacción, hermanos. Es central, va por... ¿Cómo se llama esto? Interestatal 1 en Minewood Hills. Local Patrol knows that. Que le tiren al güey. Amigo, va a ser un poquito más difícil tirarle chopper aquí encima porque está cerrando mucho el carril. Ya no les mande unos chicos de izquierdo, por favor, los de YouTube. Pinches no. Vamos a sacar Ramos a que haga menos kills. Una con ustedes. Y el que haga menos kills de ustedes dos va para afuera. Faltan 19, amigos. 19 reacciones, chamacos. 19 reacciones más. Y le dejamos aventar el sur, iba a decir. El chopa. Vato, vienen siguiéndolo un montón de vehículos y no lo pueden parar, güey. Yo creo que, amigos, voy calando a aventármele. Amigos, déjame dar la vuelta. Porque no les vamos a estampar el güey. Yo confío en que van a dejar la reacción, amigos. A llegar a las 500 reacciones, faltaban como 19 personas, amigos, que dejaran la reacción. 19 reacciones más. Yo voy a confiar, amigos, en ustedes. No manches, ocupo agarrar más distancia, amigos, porque ocupo estampármele machín, güey. Deja agarrar un poquito más de vuelo, amigos, para estampármele machín. Compa, ¿algún compita que pueda poner el comando Discord allá en YouTube para que vean el Discord cuál es, porfa? ¿Dónde está el güey? ¿Se va a meter a la autopista? Ah, ya lo miré. ¡Ahí te voy! ¡No, frente, güey! ¡No! ¡Cancela! Este güey viene bien curviado, vato. A la vez, me viene bien curviado, vato. Que está más difícil dirigir un helicóptero, amigo, porque no baja como un jet. Allá va el vato, amigos, allá va el vato. Ok, si se va derecho, sí lo puedo lograr porque está despejado. No supe si se fue derecho, creo que sí. Se fue derecho, amigo, se fue derecho. ¡Ahí te voy, hijo de tu, qué horror! ¡Ahora sí, amigos, ahora sí! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No manches! ¡Ah, no se murieron mis compas tampoco! ¡Qué buen servicio! ¡Ahora, güey! ¡No manches! Esto no... Amigos, a ver, un jet, amigos. Es más fácil darle directamente con el jet. ¿Cómo se llamaba el jet de hace rato? Dice, marcho.
¿Cómo se llamaba el jet de hace rato, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está, amigos? El jet, el caza furtivo de... ¿Será este? FD-2. No, este no era. ¿Cómo se llamaba? Vato, no me acuerdo cómo se llama el jet. Creo que es este. Si es este, amigo, vamos a darle con este güey. Ahí te voy, San Pedro. Vamos por ti, desgraciado. Con la FAM. Es la FAM Axel, Fuerza Aérea Mexicana. ¿Un tal güey? Ok, vean, se están metiendo por callejones bien cerrados, güey. Se están metiendo por callejones bien cerrados. A ver, vuelta, amigo, vuelta. ¡No lo veo! ¡No veo! ¡Ándale, güey! ¡Toma! ¡Jalame! Y salió expulsado. Si le atiné, amigo. Dejando la reacción, por favor. Dejando el poderosísimo corazón. Si le atiné, hermanos. ¿Qué le pasó a mi compa? ¿Que se murió también? Pues de modo. ¿Lo ves y no lo ves? ¿Lo ves y no lo creo? Sí le tiene. No más quedaste, chamaco. No más quedaste, perro. Bueno, amigos, aquí vamos a dejar el GTA. Vámonos al Warzone, amigos. Ay, güey. Potente. De qué, compañeros. Saludos cordiales desde Tuxtepec, Oaxaca, copa. Soquecito Luis. Un saludo, hermano. Ah, qué caray, amigos. Potente que estuvo, ¿eh? Poderosísimo, hermanos. Perfecto. Bueno, amigos, si quieren ver más contenido de GTA V, les recuerdo, hermanos, que ya fue publicado el video de hoy en el canal de YouTube, apareciendo ahí abajo, amigos. Abajo a la izquierda en pantalla, el canal de YouTube de Axel Gamer. Me pueden encontrar así en YouTube, amigos. La gente de Facebook, obviamente acá en Facebook también, en YouTube. Me voy a encontrar en Facebook como de Axel Gamer, igual. Pero les comento que el video fue del GPI, así que vayan a verlo, amigos. Hubo guamazos ahí con el GPI y la nueva camioneta, la Ramona, que es del GPI, amigos. Para que vayan a verlo, como dije, el videito de YouTube, amigos. Así que vamos a darle un poquito, amigos, el Call of Duty Warzone. Va a andar un rato. Tranquilo, compa, tranquilo, no grabes, güey. Perdón. Así que vamos a dar, amigo, por acá un ratito a Call of Duty Warzone. Para cambiar un poquito ya de games, amigos. Déjame quitar esto por aquí, ya no lo ocupamos. Perfecto. Ahí quedó. Déjame también quitar esto. Oye, Santos, vente al Discord, güey. No te quieren ver jugar. No pasa nada, no pasa nada. Oye, vente, pero. ¿Tú quieres que se conectó? Yo espero que sí. Ok, sí está, amigos. Perfecto, perfecto. Espero que no me den copyright con estas rolas, vato, que supuestamente no tienen. Pero ya aquí ya no sé ni qué rollo. Siempre dan copy por todo. Métete, Ramos, también a jugar, hijo de tu qué horror. Parapam. Manda tu Discord. Déjame poner aquí el comando Discord. A ver si me lo agarra. Discord. Ahí lo puse mal. Discord. A ver si el bot me hace caso a mí. Ah, mira, está el Discord, compita. Lo puso en Nightbot. Ese es el Discord, hermano. ¿Saben Sara el Warzone? ¿Sara? ¿Sara? ¿Cómo Sara? No te entiendo, carnal. ¿Es el Puchimán, güey? ¿O quién eres, vato? Me hace conocer tu nombre. Pero no sé si eres ese. Oye, no, ¿qué te dijo Miguelito Santos? ¿No dijo nada, güey? ¿De cuánto le faltaba? ¿Cuánto tiempo? Un saludo para la copa Juan 289. Un saludo a la copa Jared. Un saludo a la copa... ¿Qué dice ahí? Franny Esteves. Martín Zarco por acá, saludos. Raúl Polenco. El compa Lixacut Santana, un saludo. Y a Christopher Pantoja, que anda por acá, un saludo. Más saludos a Jared, te saludos al compa Jared.
Dale, compa Juan Morgan. Llevamos casi 2 horitas, amigos, de directo de GTA, por eso lo cambio. De hecho, 2 horas, güey. 1:55. Ya sé que el 2 horitas hacemos de GTA y lo demás lo cambiamos. Muchas gracias, compa Patrick. ¿Qué? Patrick Martínez, hasta Monterrey, hermano. Muchas gracias por tu comentario. Nel no ha dicho nada. Qué caray. Dale, compa Jesús. Hasta luego, hermano. Cuídense mucho, amigo. La gente que tenga que marchar, si no pasa nada. Les mando un saludo, hermanos. Recuerden, eso sí, haber dejado una reacción antes de marcharte, por favor, que me ayuda bastante. Sí, los recomiendo 100%, amigos, pero helado. O frillito, pues. Porque con el sabor calentito cambia un poquito. Se disfruta más heladito. Y mi saludo, un saludo para el Pato Quintero. Claro que sí, ¿cómo de que no? Anda el Rabaxel, anda el directo Rabaxel. Por si no entra el Miguelillo, pues intentamos al Rao. Pa, 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 pa. Ah, mira, comenzó. Ah, chinga. A ver, ¿cómo que por México? Ah, ok, anda bueno. Esto. Para pa, pa, pa. Hago otro vato. Ah, ok, ok. Ja, le digo al Miguelito. Ah, le falta una hora. ¡Hala! Potente. Bueno, métanse al Discord, chamacos. Ah, ya está. Uy, perdón, amigos. Y mi saludo, compa Ivancillo Brawl Stars. ¿Así se dice? ¿Brawl Stars? Un saludo para ti, hermano. Claro que yes. Hey, yo, invíteme, jefe. Hey, ¿vamos a darle o qué? Oye, a ver, hablen. Creo que nos escuchan acá en directo. No, espérate, no te escuchas. Propiedades. Es que se me cambió el audio aquí, no sé por qué. Este es el de el chat, creo. A ver, habla. Hola. Ahí está. Ahora una vez más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ok, hola. Ya se escucha. Hola. ¿Qué vas a jugar? Vamos a andar jugando, amigos. Call of Duty Warzone. Ya hicimos 2 horitas de directo con el GTA Mods Policía. Vamos a darle a el Warzone, amigos. Te paso una clase de la M16, a ver. Yo tenía una clase de la M16, amigos. Déjame quitar esto de lo del estudio. Pero no sé si sea esta. Tengo el silenciador Agency. El cañón le tengo el penúltimo. El acople, el frontal de operador. Gracias, compa. Te das cuenta de Multiverse. Bueno, ya no es Multiverse, ¿verdad? Por ese super chat. Tengo acá el acople de frontal de agencia, algo así se llama. Agente de campo. Tengo la mira, obviamente la de esta por 3 aumentos. Cargador de 60 balas, la Stanak. Stanak de 60 balas. Y ya, eso es todo lo que tengo. No sé si es esta clase la potente. ¿Qué sé? No manches, no te reconocía, güey. ¿Dónde está tu comentario? Steven Rivera, ¿dónde estás, güey? ¿Qué dijo? Ah, ¿qué vas a jugar, amiguito? Güey. Neta, desde que te cambiaste el nombre, güey, no te conozco, vato. ¿Anda jugando Warzone, güey? ¿Le quieres caer o qué? Hay un espacio, güey. Ya que Miguelito no tiene el Warzone descargado, elijo esquerrar. Saludos de Monterrey, soy Adgan. Saludos, copita Adgan. Un saludo para hasta Monterrey. Para Eduardo, porfa. Un saludo para el copa Eduardo, perdón. Hola, bro, ¿cómo estás? Saludos para acá, compa Manu Prof. Bienvenido, hermano, saluditos. Y al compa, perdón, a la compañera Claudia de Jesús por acá, le mando un saludo también. Juan Pablo, qué rello. No hacer spam, dice Tranquilita. Así, no hacer spam. Así me llamo. Pues sí, güey, yo sé que así te llama, pero tenías antes Brian, güey, ¿para qué te lo cambias? Es como si yo me cambiara el nombre de mi face, güey. Imagínate, va a decir ese güey quién es. ¿Te imaginas? Ya me uní a Discord. ¿Va que va, compa Jesús? ¿Va que va? Voy a poner spam, dice. Mira, pues. ¿Qué rollo, pues? Invítame, cochinos. Estamos entrando, güey. Entrando, güey. Tengo media hora que me salí del GTA, güey. Está
estás viendo que mi consola está... No lo sabías abierto desde hace media hora, güey. Sí, güey. Es que por la consola de que la desconecta... Data. De actualizar, güey. ¿Qué onda, Bren? ¿Le quieres caer o qué rollo, pues, güey? Un saludo para el copa Luis Ángel, claro que sí. Dale, copa Pato, no pasa nada, hermano. Un guachiamo, luego. Luis Ángel, saludos de Monterrey, ya lo he leído. Un saludo para ti, hermano. ¿Dónde pasó la patrulla? Mira, en el Discord, güey, hay un canal que se llama Patrullas Fotos. Y ahí mesmo, iba a decir. Ahí mesmamente le pones, güey. De hecho, voy a poner por acá al Rafael, una unidad. No sé si ya la viste. Ahí mero es donde puedes poner la skin, hermano. Para andar patrullando con esa y después guacharla. Mira, ya estoy viendo por acá una que es de la Ciudad de México. Que es toda color negro mate. Y nada más tiene los logotipos que ya usa la que es en color verde. Se ve licosa, pero no sé quién me la mandó, el compa Rafael. La lona que tienen atrás, amigos, la camioneta Ram, no la puedo traer porque se tiene que modificar. Y pues no hay ningún modelo que yo sepa actual con una lona. Todas son así con nada más barrotes, sin la lona. Ey, ¿cómo ves? Con los ojos. Ah, bueno. Me quedo con estas rolas tan bien feas, güey. Qué rollo. Pero por las rolas, si es que se alcanzan a escuchar, amigos. Axi, no puedo copiar el link. No ocupes de copiar, hermano. Nada más pícale al link. Pícale al link y te la manda directamente, hermano. ¿De qué país eres? ¿De México, hermano? ¿O cuándo la idea de Costa Rica? La de Costa Rica ya está apuntada para hacer, hermano. No sé si en camión blindado, pero va a haber unidad de Costa Rica. Mesmamente allí pongo. Sí, bueno, ahí. Me estoy diciendo porque me saludó. Patrick. No pasa nada, compita. Muchas gracias por andar por acá, hermanillo. Pongan grupo firme. No, me dan copyright, hermano. Gracias, copa Marcos, por seguirme tanto tiempo ya, chamacón. Muchos thank yous. ¿Qué me dijo el Brian? ¿No dijo nada, va? No, ni me dijo nada el chamaco. Dale, güey, de una vez para jugar ya. Dice por acá, oye, ¿cómo puedo jugar en Xbox 360 GTA Online? Creo que ya los servidores del 360 ya no existen, o no los quitaron, creo, La verdad que desconozco porque yo no tengo ninguna consola, pero por lo que había escuchado antes, creo que los servidores para GTA en consolas de la generación de 360 y PlayStation 3 ya no están, hermano. Creo, Si es que tú tienes el juego original y ya no te jalaron servidores, es por eso, hermano. ¿Por qué, compa? Edmarcito, saludos, hermano. ¿Cómo que no? Un saludo desde Morelia, Michoacán, compa Enriqueta Sandoval. Perdón, compañera, Enriqueta Sandoval. Oh, sí, Enriqueta sí es mujer, ¿sí no? ¿Nombre de mujer? Yo supongo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué tal sea un helicóptero Apache? A ver, amigos, mucha gente aquí, yo creo que de YouTube va a ser más experta, perdón, que es en el tema de las consolas. Mira, acá tal y Masillo dijo, ya cerraron el servidor, confirmo. Es lo que había escuchado, amigos. Revisemos equipamiento y armas, nos iremos pronto. Los servidores de el PlayStation 3 y 360 ya les dieron cuello, amigos. Cerraos. Tienes un plato con chocolate. No chocolate, amigos, son uvas. Miren. Son así uvas. Dame rica, es la que me anda comiendo. Hola, compa Carlos. ¿Qué rollo, compa? Compa Alfredo. Qué show. Porque le pico y no puedo, neta, Mileno. Está raro, güey. Hola, compa Eleazar Torres. ¿Qué rollo? Fue modificado una Ramona con plastilina. Como la de los ojitos. Ah, perro, güey. Dejarte una de poli, güey. Está más chidas. Enemigo entrando en el área. Terminó la diversión. Te mandaron a la cárcel. Alan, ¿por qué? ¿Qué me saben?
mismo, donde mismo. ¿Qué te gusta más? ¿Un PSP? ¿Qué? ¿PC o un Play? ¿Un PC? A ver, ¿qué dice PS? ¿O un Play? Dice. A ver, ¿me refieres a la computadora o un PlayStation? Una computadora, mil veces. Me faltan 2 horas de instalación de Warzone. Ah, ¿poco tienes el Warzone, Martín? Marca un punto de descenso para los futuros que harán. Corramos hacia la zona segura. ¡Ojo! Ya se acerca rápido. ¿Te la estás en el Nokia o qué? Compañeros abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganar puntos los hará volver antes. ¿Perrilla tiene consola o qué, Martín? Objetivos marcados. Evidentemente. Localizamos una caja de suministro. Mandaron a Lorena Ibarra a la cárcel por comer. Pobrecilla, un saludote para ella, desde el gulag. Siguiente objetivo. ¿No hay tienda? No. Ah, bueno. Ah, bueno, te me cuidas, crack. Vamos por el siguiente. Casi no puedo dormir sin tu... Ah, de gracias. Adelante. Apenas, ¿qué te compraste, Martín? Marcando vendedor. Gracias por banear a esa persona, amigos, de los comentarios belicosos. Bueno, no es una persona, es como un bot o no sé. Armamento aliado en el campo. Siempre andan spameando ahí canales. Denle ban directamente, o sea, donde diga ocultar en este canal. Para que nunca vuelva a comentar. Aunque hay un montón de bots, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. Quizá alguien quiera tomar eso. Poco sí, tiraron 2. No, una nada más, la otra la marqué para que la agarrara. Compa Alfredo nada más se ve, güey, porque bueno no soy. De repente salen unas buenas rachitas, ¿verdad? Pero mayormente no. Reconocimiento aliado en línea. ¿Por qué me quitan mi ataque, cochino? No, ya me voy. Están hasta centro de control, güey. Andaban por aquí, pero se marcharon. Aquí hay de esta cosa. Blindaje corporal. Encontramos todas las cajas. UAV sin combustible. Regresamos para reabastecernos. Había gente también por acá, ¿eh? Movimiento. El gas está muy cerca. Objetivo aquí. No tenía otro que yo vi por aquí. Vamos, oh, directamente para arriba, güey. Ajá, bien, güey. UAV iniciando sobrevuelo. Por lo menos. Es uno de los parámetros de misión. Y se lo sabía, entonces, ¿para qué venía el güey? No seas güey, ¿para qué le vas para allá? Lo abatí. Va, qué nice. Regresamos para. Los refuerzos están en camino. Buen efecto. Batí 2. Hay uno en el carro en la de esta tienda, se va. Hay un vehículo aquí. Necesito reconocimiento en mi posición. Se fue el carro. UAV iniciando sobrevuelo. Digo, compa Alfredo, de repente unas buenas partidas, unas buenas cositas, pero no me considero bueno. Siento mucho. Y mi internet no me ayuda a ser bueno. Armamento aliado en camino. Están acá abajo, güey, 3 personas. En movimiento. Un equipo enemigo nos. La mayoría de ellos no tienen armas chidas, güey. Me estaba tirando a una que no era. Este, güey, me rompió. Zona segura reubicada. UAV enemigo activo. Necesito reconocimiento en mi posición. Van por armas, güey, van por armas. ¿Están en la casa o dónde están? Sí, güey, en la casa. Ataque de racimo aliado llegando. Granada. Abatí uno de ellos. Un poco yo. Tengo todos aquí, güey. Tengo todos aquí. Contacto.
¿Tienes para reanimarte, güey? ¿No, verdad? Me parecen muy amigables. No, güey, están arriba. Está roto, está roto. Y pues, para me di cuenta. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Cuidado arriba, cuidado arriba. No, está solo. No queda nadie más en pie, soldado. Sobrevive hasta el redespliegue. Sí, pero no puedo dejar nada ahorita, güey. Uno de tus aliados volvió al juego. ¿Qué tan arriba, güey? Ya bajó uno. Este contacto. Ahí son dos, el que maté son dos. Objetivo de la recompensa activo. Derríbalo. Este contacto. Miembro del pelotón redesplegado. Tengo el blanco en la mira. Está un piso arriba de mí, güey. Hice contacto. Debe ser destruido. Siempre es que son dos. Chale. Arma corta para que se quiera. Este es muy amigable. No queda nadie más en el pie, soldado. Sobrevive hasta que despliegue. El gas está muy cerca. Media hora diciendo que son dos. ¿Qué le pasa ahí, Ramos? Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Nah, Rama, tú siempre quieres irles. A que voy a agarrarlos por atrás. No pasa de retención, güey. ¡Holo! Los nuestros están en la zona segura. Bien, güey, acá. Los refuerzos están en camino. Hice contacto. Hay un equipo. Me está diciendo que mató un tallo. ¿Dónde están las armas acá? Hay gente, güey. Avanzando. No vayan para allá. Tenemos dos arriba todavía. Están acá por la tienda más o menos, pero creo que están arriba, güey. Ahí no arriban en el medio techo. Y lo marqué. Mucho que arriba está dentro. Estás marcando nuevas zonas. Están tirándolo de aquí. Movimiento. Objetivo de recompensa abatido. Bien. Lanzando granada. Activación activa. Costos ajustados en las estaciones. ¿Me robaste del ser? Che, ¿qué te quieres? No. El de este para ver. Herbicide. Chobat. Yo iba a agarrar la de... Pues los escanea, güey, aunque sea. Estoy escuchando estos vatos aquí. 35 metros así. Marqué el punto de reunión. Es uno de los parámetros de mi vida. Debe ser destruido. Ahora, ¿qué lagazo? ¿Qué lagazo? ¡No! ¿Qué lagazo? El resurgimiento ya no estará disponible. Sí, güey, sí, en arriba. Mantente alerta. Enemigo entrando en el área. Hay uno arriba, güey. Hay uno aquí. Movimiento. Lanzando granada. Cuánto, qué horror. Hay uno por los por la catarilla, güey, trae movimiento. Escudo. Tengo dos acá en el techo. Cayó. Tengo del escudo, güey. Tírale, güey, tírale, tírale. Bueno. Buen intento, pendejo. Jololo, son mi mono. Ando bien estuneado, güey. Corre, güey, corre, 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 corre. Ataque aéreo de presión aliado en camino, cuidado. Hay gente aquí, ¿eh? No, no, no. Y tengo gente enfrente. Que no, güey, está rodeado acá, güey. ¡Qué me caso! Está rodeado por esta gente de enfrente, los que tienen este carro de un Dial Jeep. ¡Qué me caso! Me invitó el Raúl, pero creo que le pues, dijiste que Raúl viene ahí con más gente, ¿no? El Roblox aún no lo juego, compa Jesús. Saludo para Erika García.
ahorita en verse directo a ver si ya no está con nada. Si no trabaja, según yo, sí, güey. Guau. Wow. ¿A Jolo? Ahorita nos salimos. Sí. Coméntale, güey, que se una. Al Discord. Oportunidad, no la desperdicies. ¡Fuera! No. ¡Me dieron! Tengo uno aquí enfrente, güey. ¡Hostil! Si lo estoy escribiendo a... Siento que me van a tirar de acá de la derecha. Debe ser destruido. No perdamos terreno, adelante. Ahí está. Está tan listo. Ah, ok, ok. Hello. Hola, objetivo hola. Aquí. Qué bueno. Ya vamos a salir casi, güey. ¿Cuánto le vamos a ese, güey? El enemigo viene hacia aquí. Fue mala idea. Marqué el punto de reunión. Siguiente contacto. Mira más que me están tirando de acá. Marqué el punto de reunión. Te encargaré el tirador. Oh, qué malo. Próximo. Si hubiera tenido una buena arma, lo mato. Porque me agarró muchas él. ¿Qué estamos a hacer, Axel? Ah, bien, amigo, está bien por la primera partida. No pasa nada. Primera party, hice creo que como 6 o 7 kills. ¿Tuvieron buenas? Yo creo que sí di más o menos pelea. Pero me agarraron de sándwich. Estamos ready. Muchas gracias, compa Carlos, por andar viendo los videos de Babu. ¿Qué dice, compa Edgar? Dice policía, ya hice, hermano. Hace ratito anduve en directo 2 horas. Con la GTA policía, hermano. Salud para el compa Edmarcito. Simón, si te saludé hace rato, hermano, de hecho. Todo bien, compa Ángel. Todo bien por la cámara. ¿Y tu correo cómo vas? Haz uno de la marina. Un video de la marina. Arapapam. Aprovechemos para practicar. Nos desplegaremos pronto. Pa 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 pa. En Michoacán, todos miran tus videos. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Guadalajara, Jalisco, hermano. Ahora este güey, ¿qué pedo? Y ya está bien retirado el güey. Y se puso estimulante. Ah, me maté. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, amigos. Hola, compa Joshua Rolando, de bebés. Voy al baño, ahorita vengo. Dale, compa, que todo salga bien. Hostiles entrando al área. El tiempo de preparación terminó. Hora de la batalla. Hola para Camila Rivas, Jesús Eduardo y Pablo Ramírez. Hola, Mirilla. Sí, ¿verdad? ¿Y viste lo que pasó en Guadalajara? Oh, sí, obviamente, papu. Obviamente, papu. Dale, compa Luis Ángel, hasta luego, hermano, cuide mucho en Guachama. A donde siempre. Así es. Olvídenlo, no importa. Resurgimiento. Ay, tu lugar, tenemos años cayendo ahí, güey. No hice, güey. Estás loco. No.
Si yo cuando no jugaba contigo, güey, yo siempre caía ahí. Cayó uno arriba de la torre, pero no arriba, arriba, sino en medio. Contra la torrecita chiquita. O tírale, güey. O lo quieres de amigo. Hey, güey, me acabo de dar cuenta que el Ramos no está. Llegó ahí de diciendo, uy, lo siento. Diego, uy. Diego ya no puede jugar. ¿Qué más dijo? Sí. Cuídense mucho. No, hombre, de cómo que me lo quitaste. Hermano, cállate. Nos han sacado al ramo. Y ya le están dando con la chancla, dice. Ataque aéreo de precisión aliado en camino, cuidado. Toma. Salí al volante. Uy, uy. Y ya le dijo quién manda. Ya le rogó, güey. ¿Sigue viendo gente arriba? Sí, estoy aquí con ellos, güey. Aquí, ¿dónde está la caja? Aquí. ¿Qué pedo con ese, güey? UAV avanzado hallado arriba. Aquí está el vato. Ayuda. Sacúdete un poco. No, ayuda. Tienen, creo que ya compraron la caja ellos, güey. Vayan por ella. Pero vayan en corte, estoy en cartas. Jijiji, fue sin querer. Uy no, Aide. ¿Qué ha pasado ahí? La copa José Granados por la 75 esta cajita. Amigos, ¿qué pedo con el audio de los vatos, güey? ¡Me va a quitar! ¡Eh, ya la compraron! Les dije, cochinos. ¡Vienen por mí! Muerto. No sé. Creo que no, creo que fueron todos. Yo vente ese decoy, güey, que está sonando. Voy yo. UAV enemigo activo. No quitar. Potente. Pobre muchacho, güey. Le quité su caja. Bueno, no se la quité, la agarró él. Identificación positiva de los juegos. Armamento. Uy, venían dos armamentos ahí, vato. Tiene una entrega de armamento. ¿A chinga? Objetivo de se cerró. Bien. Casa próxima. Marcando nueva zona segura. El enemigo viene hacia aquí. Me ha caído más. Por aquí. Roto. Y se fue nada. Fue tu mejor partida de Warzone. Una que no he grabado. Me hice casi las 20 kills, creo. Me acuerdo, creo que hice como 18 o algo así. Entrando en el área. ¿Casa a ti? ¿Qué? ¿Al final? ¡En la ventana! ¡Axel! Azul, que te quiero reventar acá, cochino. Vente para acá, Axel. Estoy safe, güey. Por eso, pero vente para acá, güey. Allá te va, güey. Ahí te lo marqué.
Pinche va. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Quién fue? Miguel Gutiérrez, ¿qué me dijiste? Bueno, no pudiste nada, te nomás pudiste emboscada. No, la estoy sacando, ya puedes ir invitando si quieres. Los de Warzone, compa Carlos. Porque luego subo Warzone y lo ven, vato. De hecho, tengo como 10 partidas grabadas de win chidas que no he subido. No te la revives. No, wey. ¿Qué día fue que nos dimos 3 wins? ¿Ayer? ¿Ayer? ¿4? 4, wey. ¿Ayer hicimos 4 wins? Sí, wey. No. 3 casi seguidas, las 2 fueron seguidas y la tercera fue separada y la primera que nos hicimos fueron... Ah, oh, cierto, cierto. Fueron 28 bajos, 26 y 24 golpes. Ya volví, que una copa, Luis. Cállese. Sí, amigos, es que no grabo mucho las partidas que juego de Warzone y se quedan en los directos. Amigo, no me gusta jugar Battle Royale porque, en primera, el mapa no me gusta. La neta, a mí, Warzone, desde que quitaron Verdansk, Battle Royale ya no me gusta para nada. O sea, lo mataron. La neta, las cosas como son. La gente que no llegó a jugar Verdansk y que nada más llegó a Warzone, pues quizás le parece bien el mapa. Pero a mí, el mapa de la selva me parece horrible. ¡Horrible! Me encantaba el mapa... En Verdant, la ciudad, el hotel, el de este... ¿Cómo se llama esto? El estadio, que tenía bosque, el gulag... Era perfecto, amigos. Tenía un poco de todo. Y este de no sé cómo se llama todo este, que de la selva. No gusta para nada, amigos. Para nada. Digo, a mí Warzone, así como tal, era de un Battle Royale. Murió cuando se llevaban a Verdant. Y juego este modo, que es Renacer, en cuarteto, porque me gusta más. Este mapa ya es viejito, pero me agrada. El nuevo mapa sí que también es un modo de Renacer. Pero no me termina de convencer tampoco, amigos. Sí está chido, no, sí lo he jugado, pero el que principalmente juego es este. Ya cuando me aburre este, ya jugamos el otro mapa. Pero digo, o sea, no soy fan tampoco del nuevo mapa que hay de las casas y todo ese rollo. No me gusta mucho, amigo, no sé por qué, pero no me agrada. Ah, sí, estaba ahí, güey, qué pedo. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Qué rollo? Me voy a bañar, dale, compa Pablo Ramírez, que todo salga bien, hermano. Ese es el Warzone, así es, compa Jesús. Saludos de Argentina, compa Carlos Daniel. Y pues sí, amigos, esos mapas, básicamente, ¿por qué no juego otros mapas? El Mobile sí lo juego, amigos. Nada más que ya tengo mucho tiempo que no juego Call of Duty Mobile. Antes lo jugaba muchísimo, amigos. De hecho, antes jugaba más GTA y Call of Duty Mobile. Pero ahorita también ya no lo jugaba mucho. Luego ya me tienen como que cosas bien tecnológicas en el Mobile, amigos, como que también. Es lo que lo andan matando tantito, ¿eh? Puedo usar eso. Resurgimiento. Lo andan haciendo caquita un poquito. No me ha mandado mensaje, creo. ¿Qué hubiera pasado de hoy, güey? Objetivo aquí. Un equipo enemigo nos está rastreando. No sé. Hay uno arriba, puerco. Estos cabrones. Cargadora lanzada. Entrando en el área. ¿Qué pedo? Con un splash pack. Allá enfrente.
Movimiento. UAV avanzado aliado arriba. Cálmate, cálmate, Wazowski. Si quiere escapar, si quiere pelar. No, en mi territorio, perro. Roto. Pues eso sí alcanzan a renacer, güey. Marqué el punto de vida, no importa. Hay que hacerla rápido porque van a agarrarse de armas ellos allá arriba y nos van a empezar a tirar, güey. Tiene una entrega de armamento. Dale copa a Miguel Gutiérrez, dale hermano. Colocando mina antitanque. Go. ¿Qué para un JB? Blocks. Que ya lo ajusté. No, ya lo ajusté. Marqué equipo. Dale copa Golden. Algo el chamo, hermano. Grapa, estaba por acá moderando el chat. Te agradezco un montón. ¿Qué onda? Aldo González. Qué rollo, compañero. Arriba las manos, perro. Oye, güey, pero ya le. La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. ¿Dueño qué? ¿Del Airbnb? No, güey. No, porque no tenía contemplado que sí iba a ir Hugo. Entonces ya si va Hugo, no sé si... No creo que él quiera invitar más gente, güey. Ni siquiera sabe... ¿Tú sabes quiénes más van a ir, güey? ¿Al evento? De creadores. Ajá. Pues ahorita te puedo decir más o menos. Quedan 25. ¿Pero los conoces? Necesito reconocimiento. ¿Los conoces? UAV iniciando sobrevuelo. Sostén esto. Pues. UAV enemigo activo. ¿Los ubicas? No sé quiénes estén, güey, en el dentro de la agencia. Ahorita hay Checo, mira, en el grupo de. Me queda por puro coraje. Checo, güey, ahí. Va. ¿Quiénes son los que están del grupo de Facebook? ¿Quiénes están ahí dentro? Digo, ¿a quiénes? Va. ¡Me va a tumbar! ¡No! Regresamos para reabastecernos. Lo miré y dije, aquí hay muerte y destrucción. No, Carlos, ya le di el GTA, hermano. Ya será hasta mañana, brother, el GTA. Bajarán donde haya humo verde. ¡Fuego! Apareamiento de precisión enemigo, atento. ¿Entonces, güey? Atento. No, por mí, viene uno por mí. Pues ya no dijiste nada, pero... Uno de tus aliados volvió al juego. ¡No, ma! Hijo, tú quiero robar un aquí. Objetivo aquí. Lo que grabé de poli sí, compa Carlos. Eso sí. Aliado arriba. A cazarlo. Unos tacos, compa Alfredo. Jalo. ¿De pastor o qué? Ojo. Aún no sé, compa José, cuándo le voy a dar. Ah, no sé la hora. Objetivo, aquí. Marqué equipamiento. Espera, a punto verde. Mira eso. O sea, que hay people por aquí. ¿Por qué no? No, racimo. Uno de tus aliados volvió al juego. Objetivo de la recompensa. Ya se está aproximando. Parecen muy amigables. No, ya no quieres, Valeria. Todos a la zona segura, cerca. Ahora. Ahora me sale un globo. Dentro del pelotón de los llegados.
Objetivo abatido. Para, para. Torre de comunicaciones en línea, escaneando amenazas. Ay, ¿cómo es que a ellos les sale eso, vato? Esto es un horror, güey. Yo cuando tiro el primer paracaídas, ya me pueden tirar. ¿Dónde es acá? Vas acercándose y ubicando zona segura. Parámetros de mi misión. Gente ahí. Movimiento. Objetivo de recompensa abatido. Bien. Liquidación activa. Costos ajustados en las estaciones de suministros. La meta es eliminada. Lo vi y me alcanzó a tirar, güey. UAV enemigo activo. Una aturdidora. Bajo. Está bien, no te muevas. ¿No asusta el CD? Esto. ¿Qué es el CD, papu? ¿El Call of Duty o qué te refieres? Sistema trophy desplegado. No, tengo 60 balas. El resurgimiento ya no será posible. Oye, acá arriba. ¿Qué pasa, Lucas? Dímelo, carnal. Los precios volvieron a la normalidad. En la... ¿qué es eso? Se dice en la casa cochinero. En la radio, bro. Compa, güey. Ya vendieron la marca, güey. Para ustedes, mi misión. Ok. No perdamos terreno. Adelante. Qué asco usar armas meta, eh. Enemigo activo. Hay uno ahí arriba, güey. Torre de comunicaciones en línea, escaneando amenazas. Ahora. Ah, carona, abajo. Oye, aquí donde están los ataques, supongo que hay gente, ¿no? Como que están abajo. Son los del contrato, de hecho. Soldado enemigo cerca. Hala. Eso, subió. 101. La lanzando granada. Se revivió, ¿no? Sí, sí se revivió, güey. Tengo gente acá. Estoy tras el enemigo. No, ahí está. Estamos en el final. Se desactivó el resurgimiento. Gas aproximando. Lanzando nueva zona. Está roto. Está tirando, me está tirando, güey. De acá abajo, güey, en tal Rawax. No tengo placas, güey. Roto, roto, roto. Corre, corre, corre. No manches, ¿de qué mi arma? ¿En dónde? Tengo dos abatidos. ¡Ataque! ¡Ataque, ataque, ataque, recibo! ¿Dónde es contigo? ¿Quién eres? ¿Azul? Ya. Oh, ¿quién eres? Tengo... ah, el verde. La victoria está cerca. Tienen ahí buena puerta, van a quedar solo. Viene un güey por acá, en el aire. Objetivo de recompensa marcado. A matar. Acá hay balas, chalecos. ¿Viene zona? Alguien tome ese mensaje. No puedo poner música, güey. Pues no escucho los pasos. ¿Qué te pasa, calabaza, perrillo? Oye, compa Alejandro, ¿qué rollo? Acierto ya, Valeria. Toma. Hice contacto. ¿Qué haces hasta allá, Santos? Pregunta seria, güey. No estamos aquí todos juntos. Viene el de zona, güey, el de acá. Movimiento.
Está aquí abajo, güey. Todo, güey. Nueva zona segura localizada. ¿Hasta llegar aquí? Vinieron más y me hace, güey. Tenemos zona, ¿eh? ¿Lo viste derecha, güey? Acá. Ahí viene. Roto. No más. No, me caigo, me caigo. En movimiento. Me parecen muy amigables. No, ya subió, güey, ya subió, ya subió. Roto, abatido. Objetivo eliminado. Espérame. Ya nada más queda uno, güey, se va a morir por zona, güey. Oiga, Samuel. Una segura localizada. Voy por él, voy por él, me lo como, me lo como. Ojalá no ganen, pues si ganamos, Valera, ¿cómo va a estar? Voy a ignorarme hace rato. ¿No te ignoré? ¿Si esto estaba leyendo? ¿De qué hablas? Yo no ignoro a nadie. Estoy para acá. ¿Qué sea? Estoy bien para acá. Naislia. ¿Naislia? Naislia Marcillo, un solote. Estoy para acá. ¿Cómo andamos? ¿Ese vato quién le invitó? ¿Quién? No, mira quién fue. ¿Qué juegas? Juego en computadora, hermano. Mira, hermano, te diría que sí, compa Iván. Pero justamente esa plataforma es la competencia de esta. Y hacen conflicto, güey. Ni siquiera yo puedo patrocinar bien mi red, güey. Porque hacen conflicto, hermano. Porque básicamente es la competencia, bro. Pero me pasa que se la cañar. Cuando vea. Pero yo no te. No le valía, yo no sé de qué hablas. Simón Iván, es que la competencia directa, güey. Ya lo jugué, compa, Sosoya. Ya jugué el GTA V, Babu. GG, muchas gracias, compita. Pues ya que te ha sido, güey. Ya he dicho que te iba a decir que no. Adiós desde Villahermosa, Tabasco. Saludos, hermano. Ajá. A ver, ¿qué me dijiste, Valera? ¿Qué me dijiste que yo ignoré? Supuestamente eso. El mod, compa, Lucas. Lucas, pelo, Lucas. No sé, papu, pues que se ocupo de ver más gente. Si es que yo saco a alguien, bro. ¿A qué voy a hacer directo mañana? Yo espero, amigos, hacer directo. ¿A quién quiere que haga directo, amigo? Pregunta seria, a ver. ¿A qué hora quieren que haga directo mañana? Ando revisando de veces. Va. ¿Todo bien por acá? Einer, Osmar. Saludos, hermano. ¿Cómo estás tú? Buenas, chavales. ¿Qué pasa, compa? Derbit 135. Saludos, Max, a mi primo Oliver. Saludos, compa, Fernando. Y a tu primo Oliver. Claro que yes. Saludos a Edgar Kals. Calix. Queda por acá, hermano. Aquí deben hablar. ¿A qué hora quieren que prenda mañana, amigos, directo? Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso. Ustedes díganme. Vamos a la zona segura. El gas está cerrado. Mira, compa Chucho Sevilla, por no compartir en directo. Los aliados caídos volverán siempre que permanezcan con vida. Consigan puntos para que vuelvan más rápido. Soldado, enemigo cerca. La compa Alan, por las estrellas. Oh, bling, 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 blau. ¡Hola! ¡No! ¡No digas esa palabra! ¡No, qué güey! ¡Oh, my God! ¡Esto se va a poner épico, papus! Ahí contigo estás muteado. ¿Estás muteado?
contacto enemigo. No, me vas a rematar. No. Estaba todo muteado, güey. Ya sabía que estaba muteado, pero vaya, vamos a ver. El mundo de los Oliverts. Yo, ¿qué? Pero ya no, ¿qué? Number, si te puse un chorro de cosas. Ya no creo, porque sí la estaba leyendo. Otra cosa que no la estaba diciendo, ¿ah? Pero sí la estaba leyendo. Miembro del Pegaso. Se me cayó la uva. No, 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 aquí no. Bueno, sí. Un tal desgraciado. Es su última bala. Que no, dice. ¿De dónde? Uy, no. Voy. Chica, que está más cerca de ti, güey. No, me tumbó. Gracias. Se cayó el güey. Se cayó el güey. No vale idea, a ver. Y te leí, pero como ya sabes que yo me desconcentro luego, luego. Luego me salía algo. Salía algo y se me olvidaba que me habías dicho. ¡Raite! ¿Dónde yo, Raite? El equipo enemigo rastrea tu ubicación. Hala, hala. Caja de suministros, vamos a asegurarla. Venga, me están disparando, chamaco cochino. ¡Raite! Dale. Ah, tengo amenaza, con razón. Pues me viene siguiendo de arriba, güey. Hijo de... Zona, 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 zona. Viene alguien de arriba. Debe ser. Joder, su tío raro, güey. No me dejan salir de ninguna. Vienen por aquí abajo, Axel. Dale, profile, güey. No, no se tienen a ayudarme, Ramos y Axel, eh. Aquí yo estoy bien. No vuelvo a ir por alguien, güey. Vas a ver. Wow, muchas campañas, compa. No sabría decirte cuáles porque son un buen. Que se piquen la cola. Estoy tras el enemigo. Contrato resuelto. Buen trabajo ahí afuera. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Cuidado. Lo batí. Miembro del pelotón redesplegado. Caja de suministros. Vamos a asegurarla. Yo ya no vuelvo a ir porque a mí me dejaban morir ya varias veces. Que piquen en la cola. A mí me respiro. Soldado enemigo cerca. Hay uno acá arriba. Encontrados. Estás loco, güey. Tengo media hora afuera. Qué lento recarga esta cosa. UAV enemigo activo. Va. Los refuerzos están en camino. Simón, compa, Jonathan, jugué GTA. Lo, ya lo miré. Enemigo marcado. Sostén esto. Yo tengo para las armas, ¿eh? Si es que bien para acá. Soldado enemigo cerca. Vamos, que hay uno aquí contigo. Mira, se está muy cerca. Ahí está, hice contacto.
La bestia, güey. Güey, no puede ser, vato, esa gente. Debemos ir a la zona segura. Qué asco. De arriba, güey, qué asco. ¿Cuál tienda dice? La mala palabra. ¡Ey, oso polar! ¡Ojito, cuidado! Ya 7 meses, hermano. Muchos thank yous, hermano. Thank you. Toma. Por esa colaboración, ya 7 meses, hermano. Te agradezco un montón. Toma. No. Los refuerzos están en el. Pero no tengo arma. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Hostiles entrando al área. Ya uno, güey. Yo les dije. Hombre, vato. Sí, caja de suministros, vamos a asegurarla. Quedaste entre los 10 mejores. ¡No! ¡No más! Se me quedó atrapado el mouse. ¡Qué rollo! Los refuerzos están en camino. Y venía con el estimulante el güey, con razón también. Muy rápido. Tienes que venir hacia nosotros. Ya me antojaron las uva bombón. ¿Qué tipo de canción te gustan? ¿De género urbano? ¿Reggaetón, todo ese rollo? ¿Todo el género urbano? Corridos. No escucho mucho corridos, pero sí me gustan unos cuantos. Si me preguntan por un letra, pues no sé, no me sé los nombres. Vienen subiendo. Banda, ya antes escuchaba mucho banda, pero ya no me gusta. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿De dónde? Ah, están aquí en la tienda. Y ya creo que es todo lo que escucho, amigos. Actualmente. No te mato, güey. Potente. Te está moviendo. Ya quiero morir, güey. No tenemos nada de armas, vato. Me acuerdo a Tiston Turbo. Acá no entiendo, Robo. Están atrás de ti, güey. Voy a agarrar el contrato. Agarramos jugando con pura meta, que es cierto. Hola, compa Joseph, ¿qué rollo? Mejor esta vez. ¿Dónde caer, güey? Abajo, ya. Vale, mazo. Ya revelé. Van a ir por mí, güey. Van a ir por mí, güey. El escaneo detectó enemigos. Utilicémoslo bien. Contrato iniciado. Hay que cumplirlo. Localizamos. No, güey. ¿Qué pedo? Este vato estaba acá, güey. No apareció en el GPS, vato, o sea, en el UAV. En el Waze. ¿Quién lleva a Ghost, güey, en estas partidas? Él. Ya vi. Qué mala partida, amigo. Toma, Hunter. No. Por güey. No tenía para mover, güey. Ojo. Bueno. Van por la cloaca. ¿Para qué quieres el mod, Lucas? Pregunta seria.
detener la hemorragia. Toma, a los dos. ¿Qué onda, compa Isaac? ¿Qué juegos tienes? Actualmente tengo pocos juegos, amigos. Clarity. Juegos instalados. Tengo. Ay, perdón. Juegos instalados, tengo. The Hunter, Call of the Wheels, Grand Theft Auto, Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands, Battlefield 3, Devour, que por qué tengo todavía instalado esta cosa, ya la había supuestamente yo instalado. Fall Guys. Y ya. Son juegos que tengo instalados, amigos. Pero de tener juegos, pues tengo American, Detroit Become Human, Far Cry 5, Grand Theft Auto, PUBG, Smite, Hunter, Wildlands, World of Warship, Battlefield 2042, Battlefield 3, FIFA 2022, The Sims, Among Us, Assetto Corsa, Battlefield, Brahalla, Business Tour, Call of Duty, Black Ops 3, Call of Duty Counter-Strike Global Offensive, Crash Time, World Stream Edition, no sé qué es esto. Ah, es como de simuladores. Bueno, de avión y todo ese rollo. Devour, Dirt 3, Dirt Shadow, Euro Truck Simulator, Fórmula 1 2018, Fall Guys, Firefighting Simulator, es para apagar incendios y todo ese rollo, como si fueran bomberos. The Forest, Garrett's Mod, Grid 2, Insurgent, Outlast, Pacify, Paladins, Payday. Este es de PUBG, Rage 2, Winner of Elysium, Rocket League, Bruce, Smite, Rainbow Six, Tomb Raider 1, Unturned y War Thunder. Y Minecraft, no sé cuál más tengo. Minecraft, el... ¿Cómo se llama este? SnowRunner. Usé Forza también, Forza Horizon. Y así. Pero los que tengo instalados son muy pocos, amigos. Empieza el combate de verdad. Jamás juégalo. Correcto en Wildland. yo creo que voy a andar en directo, amigos. Una hora más, maybe. Compa Alfredo, la de León Guanajuato ya está próxima en hacerse, hermano. La Kim. Localicé un contrato de carroñero. Son los juegos que tengo, amigos, pero no todos los tengo instalados. Como vieron, nada más tengo como 5. 5 los tengo como instalados. Atención, gas acercándose. Hola, compa Panchito. Panchito Riega. Sobrevivan para redesplegar a los compañeros caídos y consigan puntos. Saludos para Lupita. Saludos para Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué va a Lupita? No sé. Baila. Caja de suministros, vamos a asegurarla. UAV enemigo activo. Ay, vino para acá, ¿eh? UAV enemigo activo. Contrato actualizado. No, de enemigos, güey. Gente, ¿a poco sí? Creo que no. Nadie conducirá, yo lo haré. Una entrega de armamento. Híjole. Toma. Permiso de Santos. No serás el crack de los cracks. Subfusión de calificación. Olvida eso. Ahora. Tengo el blanco en la mira. Marqué el destino. Voy por la tarjeta, supongo. Y cuando me estaba volviendo. Con
miembro de este pelotón de reconocimiento. UAV iniciando sobrevuelo. De su corazón. UAV enemigo activo. Mambo, mambo. Sí. Ya sé, compa robot. Pasa de rascación. Movimiento. Exacto. Sí, yo conduciré. Lanzando granada. Estamos parados. UAV enemigo activo. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Encontramos todas las cajas. Solo te acompañaré. Tanto, llévame. El gas está muy cerca. Quedan 25. Gran trabajo. Estaba ahí abajo, güey. Lanzando una aturdidora. Sostén esto. Lanzando una aturdidora. No, uy. Ahí nomás, solo está aquí en la casa. El movimiento. Vuelve. En el barco. Bueno, no puedo plaquear. Ataque. UAV enemigo activo. ¿Estás muteado, de Axel? Marqué un objetivo. Pues ya estabas, güey. UAV avanzado. No, amigos, no me compró el pase de batalla. El anterior no lo he comprado. Adelante, voy contigo. Mambo, mambo y... Y es que te quiero, wow. Baby, te quiero, okay. Wow, wow. Agarren ese inhibidor, ¿no? UAV enemigo activo. Tengo caja de plata. Gas aproximándose. Solicitando reconocimiento. UAV iniciando sobrevuelo. Están arriba estos güeyes. Entrégate efectivo en camino. Interceptemos la carga. Uno viene por abajo. UAV aliado arriba. ¿Sí? ¿Roto? Abatido. Lanzando granada. Sostén esto. ¿Dónde? Tiene más gente, güey. Objetivo marcado. Sí, pues no lo ves en el mapa, güey. Ataque de rastrillo activo. Yes. Qué rica cápsula, dice. La máscara huele a fuchi. Ojo esto, güey. ¿Qué pedo contigo? Ataque este? Aéreo de precisión aliado en camino, cuidado. Ok. Agarraron uno de los inhibidores para que lo puedan poner aquí, güey. Hostiles entrando al área. Raúl, te cayó uno arriba. Roto, abatido. Uno de tus aliados volvió al juego. Creo que se mató, ¿no? Sí. No, ahí está. Mucho susto, güey. Hice contacto. Con eso aprenderán a no meterse con tu pelotón. Miembro del pelotón redesplegado. UAV enemigo activo. Creo que no están aquí ya, güey. Lo pueden para adelante, va a tocar, bebé. Torre de comunicaciones activada, buscando ubicaciones enemigas. Me voy un poco para acá, güey. En camino. ¿Me empujas el pase de batalla? Ese, güey, no. No me lo compraron ni yo, Miguelito. Ay, güey, me está... ¿Qué? ¿Por qué, güey? Ah... Ay, ay, güey. Defendiendo a su vez. Se puso celoso. Dicen. Se cayó el compañero. Colocando Claymore. Le mando fotos de mi prima. A ver. Mira las fotos. Sí, güey.
suelo. ¿Qué oferta? Ay, bájalo. Oh, no, no estaba arriba de ti. Estás aproximándose. De acá me están viendo, güey. Movimiento. Estaban acá. Movimiento. Identificación activa. Costos ajustados en las estaciones de suministros. Agarren ese. ¿No agarraron el contrato? Objetivo de recompensa marcado. Pero si no, güey. Necesito reconocimiento en mi posición. UAV iniciando sobrevuelo. Puedo usar eso. Yo quiero un héroe. Pa 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 para pa pa. ¡Me alcanzaron! ¡Acá! ¡Y! Son dos, güey. Está roto uno, güey. No, hombre, son tres, güey. Tierra, güey, rociales, perro. Excelente. Hazlo mejor esta vez. Muertos, ay. Arriesgamos una muerte con una. De nada, porcos. Ahí viene el gas. Objetivo de la recompensa activo. Debemos ir a la zona segura. ¿Pero para qué quieres balas? Sostén esto. Vamos a ver, compa Lucas. En el siguiente directo vemos qué rollo, ¿no? ¿Para qué? ¿Nomás quiere balas para sacar más balas, güey? No, güey. Es que quería yo balas porque no tenía yo nada de chica ni granadas. Y tenía yo nada más la mitad de balas de. Te hace mal, Ramón. No te quieres picar, güey. El equipo enemigo rastrea tu ubicación. Ah, sí era uno. LOL. Ah, pensando si era uno o no. Pero sí, sí lo era. Recibido. Olvida eso. Toma. El resurgimiento ya no es posible. ¿Dónde? Que tus acciones cuenten. El gas avanza. Nueva zona. Ah, el one shot, menso. Tiroso. ¡Uno! ¡Abajo! ¡Llama, llame! No le tires tan rápido, güey. Te vas a cansar, carnal. No le va para escaparme, amigo. Pensé que había una ventana ahí. Que esto me detenga. Me parece es no. Es uno de los parámetros de mi misión. Yo ni cuenta me di cuando se movieron. A mí me estaban tirando, güey. Por eso me separé yo. Si no me ven, la armo y la revivo. Wey. Marqué el destino. Ignoren eso último. No, todos a la zona segura. Ahora. Pero me lo voy a jugar, me lo van a ver. O sea, aquí me van a rincorar sabroso, güey. Güey, ¿qué pedo? Ah. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué te bañan, güey? Cuando andas de grosé, ¿no? No tengo. Ah, de recibo. Área objetivo. Simón, amigo, mañana aprendo también. Ni me dijeron la hora. Toma, ¿dónde caigo, güey? ¿Arriba? No, ya que allá abajo, güey. Nice. Es una revista de nosotros, güey. Ah, ya. Vaya que caray. Vaya que caray, qué winta más rara. Pero no rara de gracioso, sino de. O cómo, güey. Al revés, ¿no? Gracioso. Lo dije al revés, güey. Qué gracioso, pero no gracioso. Oh, ya me acuerdo cómo va. Pero no gracioso de risa, sino gracioso de raro. Algo así, güey. A las 8, no manches, a las 8, amigos, muy temprano o muy noche ya.
A las 4, sí, compadre. Está más estable. Le damos en el mapa nuevo. Va. Si hago un pacto en paredes. Ay, sí es cierto, a ver, güey. Pregunta seria acá, dice en el chat. Axel, si hago un pacto con el diablo para ir al cielo, ¿voy a ir al cielo o al infierno? Al infierno, obviamente. ¿Al infierno? Pero si hizo el pacto, güey, que tiene que llevarlo al cielo, güey. No. No, porque ya estás haciendo el pacto directamente, güey. O a lo mejor sí va y lo regresan al infierno. A lo mejor sí, compa. Sí vas nomás a verlo y ya te corren. ¿En el otro? ¿En este? Simón. Es gracioso. Gracioso, pero no de gracioso de risa. Gracioso de raro. Así es, Miguel. Así es. ¡Hola, compa! ¡Rocky! The Clan Rocky, bro. Saludo. Y es al cielo, pero no entras porque pactaste. Amén, es cierto, es cierto. Pero no te van a dejar ni quedarte, güey. Porque si no, tú hiciste pacto acá con ese güey. Hasta que sea aquí. Y órale. Al suelo. ¡Ah, chinga, Torres! ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo? Que yo no supe. Hijo de ti, qué raro. Revisemos nuestras armas y equipo. Aún tenemos tiempo. ¿Vas a jugar Coldwell? No, amigo. Yo creo que Coldwell mejor otro día le dejamos. Porque hoy sí, yo ya no puedo jugar nomás. Un nave. Si la persona que supo que podíamos beber. Ah, no sé. Eso sí, quién sabe, güey. Eso sí que no lo sé. Diría el. Mi compa. El Valentín. Eso sí que no lo sé. Ese güey, ¿qué pedo? Tiene vidas infinitas, ¿qué pedo? Hostiles entrando al área. No manches, qué malo soy. Ay, tu puerta tenías que tener. Ya los de copes te marca, te vas a limpiar. Génesis 16 dice, venid, escuchar toda la leyenda del en serio, pasado de rotación. Oh, pues fíjate que yo no leo eso. No he visto ese apartado. Se acabó la práctica. Hoy acabó directo el Oliver, ¿qué, Gonza? Hola María, hola Torres, hola Pablo Villalobos. Aquí está acá. Saludos para Samuel. Saludos, compa Samuel. ¿Dónde le instala el GTA 5? Yo lo compré por Steam, compa Luciano. En Grand Theft Auto 5 en Steam. Saludos de Ecuador, compa Tigre y Panda León. Saludos. Recibido. Resurgimiento. Aquí Axel, si es donde yo caigo las carpas, güey. Claramente, güey. Tengo todos mis streams grabados de Warzone, güey. Y caigo yo en este mapa. ¡Llegó gente! ¡Llegó gente! ¡Roto! No manches, no había armas. ¡Chopper! ¡Chopper! ¡Helicóptero! ¡Ah, chopper! Me aventaron el chopper, güey. Los Guatemala, compa, o compañera Estela. Le seguimos en la morada. Ah, caca. Esto sí está lleno. Sí, güey, la neta sí está potente. Pero pues yo ando en dos, güey. Ando en rojo y en azul. Regresaste a la acción. Entonces andamos en las dos. Para no desaprovechar un directo. La cucaracha, no hay armas. Pero hay armas, vato. Tenemos
¡Paternita! Hay uno ahí. ¡Ah! ¡Me han tumbado, chico! ¡Ayuda! De arriba. Desde mera arriba, güey. No, no vengan por mí. Aquí me quedo. ¡Cuidado! Marqué un objetivo. Marqué un objetivo. No es nada. Pequeño apartamento de 500 bolas. Te di 1300, cochino. Wakanda forever. Es uno de los parámetros de mi misión. Uy. Si no lo vas a matar, no le tires. Enemigo marcado. Uy, en Lighthouse hay gente también, Va a terminar. Enemigo lighthouse. Activo. Los del paro, los del paro. ¡Vámonos! 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 ¡Simón, allá! ¡El faro, el faro, el faro! ¡En movimiento! ¡La gente está abajo, Y... ¡Johnny, la gente ya está muy loca! ¡Movimiento! ¡Eso es mío, eso es mío! ¡Me lo llevo yo! ¡Ay! ¡Aquí el destino! Falta uno, falta uno, falta uno. Marqué el destino. Está en el de esta cosa. ¡Ey! ¡Aquí tienen uno! Les dije, vato, que tenían uno. ¡Ay, qué miedo! Estaba aquí escondido. Arriba, yo creo. El enemigo activo. La pensó para dispararme, güey. Yo les dije, güey, que tenían uno. Ay, me están dando la rechia, amigo. ¡Ay! Esta es bien chida la película de Wakanda, amigo. La neta, yo veo el tráiler, vato, y me emociono un montón cuando sale el güey acá, el mexicano, güey. Se ve bien perrote, güey. Acá bien padrote, güey. ¿Qué onda? Es una grosería. ¿Qué onda, perro? ¿Qué? No escuché qué dijeron. Vámonos, ¿qué? Para adelante. Acá a la izquierda, ¿no? ¿O para dónde? Ah, esta no era la de para subir. Vámonos para allá. Hay gente aquí, güey. Vamos, vea, ya que. Fuego, fuego, fuego. Wakanda forever. No puedo subir. No dejaron casi nada. Objetivo aquí. A la mouse, hay un buen de gente ahí. UAV enemigo activo. Aquí hay balas. Aquí hay de medio calibre. Están abajo, güey. Aquí batieron uno. Subfusil localizado. Olvida eso. Pero estoy yendo hacia adelante, güey. Marqué un objetivo. Ojo. ¿Quién tiene que estar abajo, güey? Sí, sí, me dicen que está abajo. Ojo, ¿eso es WhatsApp? No te creen. ¿Vamos hacia abajo o lo quedamos arriba? ¿O no puedo subir? Tenía su armamento, güey. Aquí está el armamento de nosotros y de ellos, güey. Ah, bueno. Es que hay varios armamentos. Ah, van a subir por acá. Van a subir por acá. Pues sí, confirmo. Claro, sí. Había uno. Ya llegaron hasta allá, güey. Llegaron varios ahí donde estábamos, güey. Solo quedan 25. Comprendido. Adelante. Lanzando granada. ¿Muerto? Objetivo, objetivo aquí. Atrocado. Roto. Abatido. En mi espalda. Muerto. ¿Por qué? En la espalda, güey. Nos están disparando. Es sniper, ¿verdad? Toma. Pues ganaba como nada, ¿no, Los más de la izquierda me estaban disparando, güey. Debe ser destruido. Hulo. Está roto. Se metió a la casa, Raúl.
Vente, Santos, vente, Santos, Santos. Aquí conmigo. ¡No, manches! ¡Enfrente, güey! No, ma, también te tumbó. ¡Hala! Adiós, compañero. ¡Mira, compa, Juan Diego por el super chat, hermano! ¿Qué pasa, Chuy? ¿Qué rollo? ¿Dónde está Aguascalientes, compa? ¡Cristian! La patria de... ¿qué? Ajedrez. Hay dos personas, ¿quién gana? ¿Cómo? ¿Cuál es la patria de ajedrez, hermano? ¡Dale, compa, Lucas! ¡Nos guachamos, hermano! Vamos. Cuídate, cuídate. Te regresamos a la primera línea. ¡Ve por ellos! Vas acercándose, reubicando zonas seguras. ¡Espalda, espalda, espalda! ¡Voy! ¡Ajustados en las estaciones de suministro! ¡Ayuda, ayuda! ¡Simulante! ¡Azul, azul, azul! ¡Parecen muy amigables! ¡No, what! ¿No tiene placas el güey? La misión es protegerte. Te tengo, viejo. Oh, güey. Ah, yo no tenía placas yo, güey. Agarré una mochila que no tenía placas. Un segundo más, alcanzábamos a salir. Me hubieras avisado, güey. Porque este güey me dijo, ¡ah, Rocha! Dije, me fui, güey. Qué sad, qué sad. Ah. Oye, ¿qué pasó con el Miguelillo? ¿Se alcanzó el güey o no? Ay, hermoso. ¿Sí va a quedar el Miguelito ahí, güey? ¿No sabes? ¿Algún día juega Rocket League? Si quiero jugarlo, amigo. Antes yo juego mucho Rocket League. Pero ya tengo rato sin jugarlo. Ahora me caí. Son parecidas, compadre. Azul. Son parecidas. No son... Hay unas que sí son igualitas, pero unas son parecidas nomás. ¡Ojo, compa! ¡Chuy! ¿Otra vez miembro? ¡Hola, ves este güey! La copita de Chuy por ese... miembro del canal, carnal. Belly Calcel, papu. Muchas gracias, compa Kevin. Hermano, yo la ley. Pa 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 pa. Ve con estos usuarios belicosos. Empieza el combate de verdad. Dale, compa Isaac, no pasa nada, bro, no pasa nada. ¿Qué pasó? Extracts. No stacks, sino stacks. Hijo de qué raro. Saludos para Lucía Yaya. Saludos, saludos. Resurgimiento. Marcador. Marca un punto de descenso para tu equipo. Tú los guiarás. Ala, no, no salté yo. Vaya. Recomiendo que nos movamos. GTA 5, amigos, a mí me costó como 200 y algo. No me acuerdo cuánto exactamente, pero 200 y algo. Ahorita ya está como en 500. No está en la oferta. Zona. Hice contacto. Mató uno. Cuatro, un poco. Contacto. Necesito apoyo aéreo en este objetivo. Batidos, batidos. El enemigo sigue con vida. Repite. Hostiles entrando al área. Mierda. Tienen el cielo. Está arriba, está arriba, está arriba.
¡Ahí nomás, ahí nomás! ¡Está quemando! Vamos, si lo veo. Gente muerta, veo gente muerta. A ti otro. No, me batean de otro lado, güey. Estoy safe, estoy safe. Parado, ¿qué hay conmigo? No, ese es un fantasma. Estoy bien por acá, compa José, ¿tú qué río? ¿Cómo te vas? Que siempre no. Emboscado, emboscado. A oír. Uy. Sí, pero uno de tus aliados. Uy. Hay gente aquí conmigo. UAV enemigo activo. Miembro del pelotón redesplegado. ¿Vamos a ir o qué? Malo. ¡Me siguen! Chale, vienen con sus armas ya. ¡Qué cochinos! ¿Compraron armamento ya? ¡Hala! Tengo el blanco en la mira. ¡Lo loti! Miembro del pelotón redesplegado. Eso. La venganza se sirve mejor con plomo caliente. ¡Abatido! Hostiles entrando al área. Miren el cielo. ¡Ayúdenme! No es. ¿Lo vieron? Marcando nueva zona segura. ¡Hombre! Alguien tome este blindaje. Ahí abajo. Un poco creo que le haya batido con una pistola. ¿Cómo que dice? Llegaron la. La de esta mochila. Los refuerzos están en camino. Ayuto. El Santo ya ahí fue. ¡No! ¿Para qué me bajo contigo? ¿Para qué me vengo a bajar contigo, güey? ¿Para qué vengo a bajar, güey? Todo pasa por buena persona. ¿Ah, amiguito? Pastor, que chaves, vale. Timón, ya jugué GTA 5, amigos. 6 bola. Si sí se tiró solo, güey. Ah, güey, ¿qué te digo, güey? Es que ya sé, güey, ya sé, banda. Pero no te millas. Como que ya se la dio. ¡Hala! Vinieron todos, güey. Ojo, sí. Axel, ¿qué no habías caído todo ahí, güey? Qué cochino. No quede, güey, ya que no.
¿Cómo no, un chavato? ¿Estás ahí en el armamento, cochino? Paquete de ayuda, Martín. Debe ser destruido. Va cayendo a tu derecha, Axel. En la armamento, justamente. Vámonos para abajo, Axel. Ahí te hacen el armamento. No, vamos para acá, güey. ¡Hora! No te creas, gente acá también, mato. No, güey, estoy este, güey. Maldítense. Güey, por favor, soy el sándwich, güey. Si no es por acá, es por allá, mato. ¿Qué rollo? No manches, güey. Es que es por eso que este mapa no me gusta. ¿Hacemos un Battle Royale y F ya o qué? Nunca había visto tu... a un directo, neta. No manches, si ya tengo buen rato haciendo directos. Ventilación activa. Costos ajustados en las estaciones de suministros. Los refuerzos están en camino. Caja de suministros identificada. Marcando su ubicación. Los refuerzos están en camino. En su mirada. Qué bonita mirada tiene. ¡No! Cambié mi arma. Objetivos encontrados. Vamos por el. Robada, perro. Acá, acá, acá hay tienda. ¿Estamos? El resurgimiento ya no será posible. Opea. Hola, perro. ¿Dónde está la tienda, güey? Ah, está acá abajo. No, está acá, mejor. La acá abajo, güey. Estamos aquí en una tienda. Vendedor marcado. Opa, güey, ¿qué estás, mijo? Armamento aliado en camino. Oh, pues no. Adelante. Objetivos encontrados. Vamos por. Ah, que me roba mi loot. Puerco. Esperazo. Aquí hay serpiente. Marqué equipamiento. Víbora de cascabel. ¡Uy! ¡UAV enemigo activo! ¡Amá! ¡Ahí viene la zona! ¿Qué zona? Tu caballo. No va a ser. ¡Eh! ¡Viene, viene, viene! ¡Gente! Aquí. Voy hasta aquí. ¡A la Mauser! ¡Ya la están esperando! Arriba, güey. El resurgimiento ya no es posible. Las acciones cuenten. ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¿Me soy yo muerto? ¡Ay, ay! ¡Hala, chaval! ¡Estoy rodeado de people! ¡In the house! ¡In the world! Everywhere. No, no, Donato, es un saludo. ¿Qué pasa, Donato? ¿Qué rollo? Dale un bal rollo, güey. Nomás para allá, para Gigi. Es el Warzone, compa Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó, compa Leonardo? Hola, ¿qué tal? Va el rollo normal. ¿Para qué preguntas, güey? Chavato, güey. No, si quieren, también salgo. Jueguen ustedes. Chavato. Es que no había visto que estaba así, güey. Entonces preguntaba. ¿Es lo que pasa? ¿No se estudia? No, para eso está el Santos, güey. Hombre. ¿Ya no va a jugar fuera de stream? Sí, Miguelito. Nomás es para allá finiquitar el stream, güey. Para decir, ¡hijo de tu qué horror! ¡Cómete! ¡Cómete!
Tierra mojada. ¿Cuál era la parte 2? ¿Parte 2 de qué, compa Jesús? ¿De qué me hablas, babu? Saludos, compa Reyes Munguía. Claro que yes. Hola, compa Edgar. ¿Qué rollo, compañero? Bienvenido. Hola, Fortnite World Mania. ¿Qué es eso, hermano? No sé cuál juego es ese. A ver. Fortnite World Mania. Oh, wow. Mania. ¿Simulador de explosivos? Perdón. Ok. Es como para lanzar fuegos artificiales. No me agrada mucho cómo se ve. Les fallo, papus, les fallo. 40-0, manco. Sí, güey. Te mandé las fotos de las patrullas, son bien de los policías, ni me mandaron el logo de policía. Ese güey. ¿La mandaste en el Discord, qué rollo? 7-0. El 705. A ver. La patrulla de Silao, como dije. No manches, son igualitas. La de Silao es igualita a la de Celaya, ¿no? A ver. Para pa pa pa. Creo que es igualita, güey. Pa pa pa. ¿Por qué le debo de tener? Esta ruta está chida. Irapuato, tengo la Irapuato, güey. Les enseño por acá la. Esa Irapuato es igualita, vato. Mira, guacha de pavo. Igualita, igualita, hermano, de hecho. Hostiles entrando al área. Revisemos nuestras armas y equipo. Aún tenemos tiempo. Guacha. ¿Qué amigos ni Colombia? Ahí está, mira, policía municipal. Nada por el nombre, vato. Nada más se le cambias el nombre. En vez de que diga Irapuato, es la de... ¿Qué me dijiste tú? De Silao. Pero es esa igualita, mano. Mira. La mismísima. Es un poco diferente ya. Pues a mí me parecía en Google esa, güey. De hecho, pues la que tú me mandaste, vatos, son esas. La que tú me mandaste en Discord es igual, igualita a esa, hermano. Igual, igual, iguanas ranas, papu. Iguanas ranas, papu de pabres. Y ahí está el video, mira. Robox, soy percusiones, GTA 5, policía, Irapuato, GTO, Daxel Gamer. Dejen su like. El 11 de marzo. Ahí está la mismísima unidad, tarde de papeles. Habla, pero este tacarrayo le cae todo el rollo. ¡A la victoria! ¿Por dónde va a pasar esta cosa? ¿Sabes qué estaría chido, güey? Que el avión haga curvas, güey. Que sea impreviso. Esa cosa. Sí. No, impredecible no es, güey. Se llama diferente. No, se llama diferente. Que no sepas por dónde va a ir. Imprevistos, esas cosas. Es que no es impredecible. Imprevisto sí es. Vale, pa' pura más. Vale, pura más. Así es, mi compa. Voy a forrar Horizon 5. Sí lo juego, hermanos. Hace rato que no le doy A, pero sí lo juego. Oye, no me da cuenta que tenemos una Deagle. Loco para Armando. Simón, ya sé que viene gente, güey.
foto del camión blindado de O'Hit de Costa Rica. ¿Me lo mandaste en el Discord, compa, o por dónde? ¡Vienen por la lupa, ma! Enemigo entrando en el área. El objetivo principal es eliminar O'Hit. ¡Al ataque! ¡Roto, güey! ¡Roto! ¿Dónde, güey? ¡No! ¡Me dio con el mazo! ¡Güey! ¡Un taltín! Sobrevive para poder redesplegar. Mira, che, Raúl Axel, collón. No se sacrifica, güey. Yo tengo que agarrar la lupa. Qué cochino. El DNX de la Guanajuato. DNX no tengo, hermano. La pelea. El que tengo no se llama DNX y me hace. Prepárate para luchar. Por eso seguro que era el DNX. El DNX no tengo skin, o sea, no tengo el template para hacerle skin, vato. Vamos a hacerme todos con más. Qué miedo. Así va a estar difícil, hermano. Al Zanka, DNX, esos son difíciles de hacer la skin porque no tengo el diseño. Pierde y todo acabará. Para salir debes ganar o capturar el objetivo. ¿Centro? ¿No escucho acá atrás de mí? Ah, desgraciado. Hot mic. Colega se está redesplegando. Espera. Yo dedico esta win a mi mamá, a mi papá, a toda la gente que ha creído en mí. Colega esperando el redespliegue. Güey, ¿por qué la gente se va con el mazo, güey? ¿A por qué de un mazazo te tumba? De dos. Ah, la baby, qué bueno que me falló, güey. De hecho, también me fue con el mazo. Dije, ¡ay! ¡Oh, no, hijo, qué horror! ¡Hermano, qué! ¡Ah, caray, no me está tirando ese güey! ¡Lanzando humo! ¿What? ¿Cuántas balas quieres que te dé, chamaco? ¡No manches, qué rollo! ¡Ah, güey! Por eso odio mi internet, amigos. En su cámara le di dos cosquillas, güey. Le dice, ¡kiri, kiri, kiri! Objetivo. ¡Buena partida! ¡Gas! Nosotros ganaremos la guerra. ¿Qué onda? ¿Se van a aventar otra? Battle Royale no. Me avento una en directo más para hacer mis 4 horas yo. Va. ¿Vas a seguir fuera? Sí. Va. Comida. Es hacker. ¿Qué onda? ¿Vas a seguir tú, Raúl? Sí, güey. Pues denle algo. Pues vamos, yo me tengo la foto. Una partida más, amigos. En directo. Y los veo mañana. No está pasado. Sí. Así es. No, hasta la otra semana. Ah, pero yo creo que fue mi internet, compa. Porque yo en mi pantalla le descargué el cargador a ese güey. Y en su pantalla le di 2 rasguños. Me caga mi internet. Pa-pa-ra-pam. Esperando despliegue. Aprovechemos para prepararnos. Pa-pa-pa-pa-para. Te vayas, pero a regresar. Ay, joder, qué horror. Casi me doy una mouse. Voy a cambiar mis armas. Llegué tarde, bro. ¿Llegaste a la última partida de Copa Leonardo? Tengo megacable, güey. Es la única que hay aquí donde yo vivo. Pero luego, o sea, megacable con... ¿cómo se llama esto? Con fibra óptica es bueno. Pero megacable con coaxial es malo, güey. Es horriblemente malo, güey. Mi pin no me ayuda para nada, amigos. Enemigo entrando en el área. Además del pin, pues hay pérdida de datos. Terminó la diversión. Preparémonos para el despliegue. Hola, compa Yutiel Chirino, saludos. La Perro Gamer, Farro.
Trata los hooks. No, hombre, vato, si me los quito, voy a hacer menos 2 kills. Re malo el rabo, la neta. Charrao. Ah. Resurgimiento. Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu equipo. Quien recibe este gas morirá. Así que corramos hacia la zona segura. Sobrevivan para redesplegar a los compañeros caídos y consigan puntos para regresarlos más rápido. ¿Cómo que megacable con Movistar, hermano? No tiene nada que ver una y otra cosa. ¡Al ataque! Oh. Este megacable patrocina mi internet. Con fibra óptica. No, amigo, lo que tengo es Telcel y megacable. El Telcel es para el streaming y el megacable es para toda la casa. No me digas. ¿Por qué no agarraron esa lupa, güey? Se está rastreando. Tengamos cuidado. De allá abajo, ¿no? Agarra la lupa. Viene una entrega de armamento. Colocando mina antitanque. Agarra la lupa. Caja de suministros lista para recolectarse. Amenaza 3, Axel. Yes, my friend. Lanzando humo. Objetivo, aquí. Muerto, güey, está arriba. Hay otro. Ataque aéreo de precisión hallado en camino. Eso prácticamente es peligroso. ¿Qué? No. ¿Arriba de dónde, güey? Hola. No me pongas tu casero. Me tengo. Hijo de tu casero. Desde arriba. Se va cayendo para arriba, güey. No es nada. De la casa. No es nada. Sí, a mí también me tomó de arriba de la casa, güey. Pues de hecho es el que está hasta allá, ¿no, Felipe? Objetivo, los refuerzos están en... Güey, ese vato trae algo, qué rollo. Vamos, los tiros se me hace muy raro, güey. Bien. No tengo idea, la verdad. No perdamos terreno. Adelante. Estaba como por la esquina de la casa azul y la otra, güey. Sí, voy en globo, güey. A cazarlo. ¡Hala! Estamos rodeados todo lo de abajo, eh. Cuidado. Ataque aéreo de precisión allá. Iba llegando ya uno, güey. Me fui de ahí, vato. Todos a la zona segura, ahora. Hostil. Perdieron nuestro rastro. Bien. Enemigo entrando en el área. Wallhack? Maybe, güey. Contrato incumplido. ¿Puedo de nuevo para atrás? Pues siempre no. Quedan 25. Vehículo aquí. Cancélalo. Abajo hay uno. ¿Dónde estaba la people, güey? Armamento aliado en camino. Objetivo aquí. Entrando en el área. Iba roto ese que bajó, güey. No hay problema. Dol. Estamos bien separados. Yo digo que... ¿Cómo se de acuerdo? ¿Para dónde van a ir, chamacos? ¡Ese güey! ¡Qué arma! ¡No! ¡Me están disparando! ¡Maldito sea! ¡Me están observando!
transmiten nuestra posición. Solicitando reconocimiento. UAV iniciando sobrevuelo. ¡Oye, me ayuda! ¡Recargo! Contrato actualizado. ¿Hay uno más? Estaba arriba, güey. Ya tengo armas, yo, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡La puerta, la puerta! ¡Estos cabrones están! ¡No! ¡Güey! Es que me está llegando otro güey también. ¿Alguien les puede ayudar? ¿Nadie está aquí, verdad? No. No, genial. Contrato cumplido. Encontramos todas las cartas. No manches, güey. Ayúdame a dejar de cargar caps. Güey, ¿por qué te comes la caps, vato, sola? No sabe tan rica. ¿Cómo que milagro, profe Real? ¿Cómo crees que milagro, vato? Me robaron el dinero. Porque dije eso, dice el Isaac. Muchas gracias, compita, por la, el super chat. ¿Ya viste en la polémica que te metiste? Ah, caray, ¿por qué? ¿En qué polémica? No. ¿Dónde está la people, güey? ¡Ya lo miré, ya lo miré! No, no me pude agachar. Voy, voy. Que siempre no. Alcancé a ver el farolillo, güey, de la mira. Muérete, güey, mejor para que agarrate de nuevo. Es decir, yo lo miro más arriba de mi cabeza. Policía de Tonalá Municipal, próximamente, hermano. Te van rusheando, güey. Ya había renacido de hace rato, güey. Uno con la... Pues, oportunidad, no la desperdicies. Es uno de los parámetros. Dice que te traes hacks. La doña esa. Nah, güey, pero ¿cómo? No, yo creo que lo hice de broma. Pues se está viendo que entrego hacks. Uno de los aliados. Y no, yo hubiera matado un montón de gente yo. Marqué. Felipe, muchos X, Fabu. Por esos, esas estrellitas que lanzaste por acá. Brody. Para Robbie. Uy. Cuidado, Astus 6. El resurgimiento ya no será posible. Torre de comunicaciones activada, buscando ubicaciones enemigas. Ahora qué pedo. Finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. ¿De qué perdí, José? Te perdiste del GTA y de Warzone. Va a ser mi última partida en directo. No, Mátense, 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 mátense. Es uno de los parámetros de mi misión. No queda nadie más en pie, soldado. Sobrevive hasta el rey. Ese güey, el sniper, güey. Está bien rotísimo ese sniper que trae, güey. La neta, güey. One hit, güey, te tumba, güey. One shot, güey. ¿Cuál es? ¡UAV enemigo activo! El muchacho de los ojos, güey. Un chivato, güey. Una bala te da, güey. Te tumba, que una. ¿Te tumba, pan? Uno de tus aliados volvió al juego. Me da las balas en el pecho y te tumba, güey. ¿No era el tres líneas, güey? Ahí nos toma tres líneas. Ojo, el Santos. Los refuerzos están en camino. ¿El alias el tres líneas? Nah. Si te vas a comprar la maleta que te dije, güey. Güey, le mandé una maleta, güey, que dice que estaba transparente, dice, soy colombiano y no oculto nada. Y todo transparente la maleta, güey. UAV enemigo activo. Hostiles entrando al área.
tengo. Ya ni la... ¿qué? Mira, que la ya me comí una caja de caps, bestia, güey. Te va a dar... ¿cómo se llama esto? Lo del azúcar, güey. Potente. Diabetes. Ah, no, no ajustamos la caja. Caja de suministro. ¡Hola! Güey, ese sniper, ¿qué rollo? Mira al azar. Objetivos encontrados. Vamos por el siguiente. Hay un franco por acá. En movimiento. Sí. Está avanzando. El muchacho de los ojos tristes. Objetivos encontrados. Vamos por el siguiente. Ay, sí, ajustamos, güey. Objetivo principal cumplido. Encontramos todas las cajas. Es uno de los parámetros de mi misión. Va llegando gente con nosotros, güey. Debe ser destruido. ¿Sí, no? Jefe, papus. Esto se va a poner potente, papus. Hora de correr como las gallinas que son. Es uno de los parámetros de mi misión. Más probable es que sí. Lanzando humo. Ma, güey, que tengo gente atrás también. Va a valer Mauser esto, carrales. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Es uno de los parámetros de mi misión. ¡No! Estamos entre los... pero aún falta. Estás acercándose. Ahí, ustedes gánenla. Yo estoy muerto. ¡No! ¡Ah! ¡No tengo balas, güey! ¡No! ¡No te quedó nada! ¡Mátelo, mátelo, mátelo, mátelo! ¡Fuera! ¡Qué güey tan más raro, güey! La güey más random, vato. Yo como el mono de la película de Disney, güey. El que empiezan a cantar, que se suben a un trineo, no sé qué. Y se tira, güey. ¡Gánenla ustedes, güey! ¡Lleva la luna por mí! Es antes de hacer kill, güey. Claramente. Fue tu apoyo emocional al final, güey. Bueno, amigos, nos despedimos de mi directo. Algo achamos, cuídense mucho. Y nos estamos viendo el día de mañana con más GTA 5 y más. Guacha, amigos, cuídense mucho. Bye. Adiós, 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 adiós. Bye. Métete al Discord, Miguelito. Thank you.